Muy buenos días a todos. Eh, gracias por acompañarnos en esta octava jornada del encuentro Libertad por el Saber, eh, Tiempo de Revoluciones, que es el segundo encuentro que el Colegio Nacional organiza en este esfuerzo por sumar eh, pues una gran diversidad de voces, de especialistas, de especialidades, reflexionando en torno a un tema que este año, como lo dice el nombre del encuentro, es tiempo de revoluciones. Y hemos eh, tenido jornadas, eh, siete antes de esta. En la que se ha hablado desde revoluciones en la medicina, revoluciones en la ciencia, revoluciones no este en el pensamiento en general y en, en la ciencia y en el arte. Eh, esta tarde, lamentablemente, este simposio, este encuentro que todo el día nos va a tener aquí reunidos, fue coordinado y convocado por Vicente Quirarte, miembro del Colegio Nacional, quien lamentablemente por cuestiones personales no puede asistir el día de hoy. Entonces, antes que nada les extiendo de su parte un sincero agradecimiento por acompañarnos, una disculpa por no poder estar aquí presente. Y en su lugar yo leeré unas palabras que él mandó, un poco para dar eh, banderazo y luz verde a estas mesas. Eh, y luego ya dejaré, digamos, a los ponentes hablar y explorar el tema que nos reúne hoy, que son las revistas y la juventud. Eh, también, antes que nada, saludar a la gente que nos ve vía streaming. Eh, como todos saben, o si no, lo comunico. Todas las actividades del Colegio Nacional se ven tanto aquí en el aula principal como a distancia a través de la página de Internet. Hay mucha gente que nos sigue, incluso en Morelia hay toda una instalación que da seguimiento a las mesas, con lo cual también agradecemos a la gente que a distancia nos sigue. Entonces voy a leer esas palabras que nos manda el querido Vicente y de nuevo agradecerles su compañía. Dice: Nadie tan solo como el joven, nadie tan acompañado, aunque lo pueden ausencias y fantasmas. Octavio Paz ingresó hace medio siglo a este colegio nacional, bajo los arcos de este antiguo colegio de la enseñanza, antes de que lo dotara de luz y espacios para otro siglo el arquitecto Teodoro González de León. Al enorme prestigio intelectual de Paz se unía la autoridad moral. Obtenida por su renuncia a la Embajada de la India a raíz de los acontecimientos del inolvidable año 1968. Fue la época en la que nuestro poeta escribió El Nocturno de San Ildefonso. Y aquí nada más quiero hacer una breve acotación para anunciar que también este año se celebran 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria, que es el actual Palacio de San Ildefonso, y para esa ocasión también vamos a preparar. Que está por salir una edición de este poema que cita Vicente Quirarte, lo tendremos ya en circulación en un par de semanas, junto a un montaje escénico que también los invitamos a, a acompañarnos, que se va a hacer una caminata del Zócalo hasta el Palacio de San Ildefonso, retomando este poema y estas palabras de Octavio Paz. Retomo a Vicente, dice: Fue la época en la que nuestro poeta escribió el nocturno de San Ildefonso, hecho suyo por todo el que tuvo su segundo y verdadero nacimiento entre los arcos de piedra del, min, del milenario colegio. En ese mundo acotado existió durante muchos años una sola preparatoria, un solo edificio, corazón emotivo de la juventud dueña de la vida. De ahí que cuando Paz vuelve al sitio donde poesía, revolución y erotismo integraban una sola Trinidad Ardiente, escribe las siguientes palabras. El muchacho que camina por este poema entre San Ildefonso y el Zócalo, es el hombre que lo escribe. Paz utiliza el verbo caminar, esa forma elemental y profunda de verdadero ejercicio espiritual que llevaba a los jóvenes Fausto Vega, Rubén Bonifaz Nuño, Jorge Hernández Campos y Ricardo Garibay a recorrer la Ciudad de México en los años 40, desde el barrio de San Cosme hasta el de San Ángel, a fortalecer en esas caminatas sus lecturas, su soledad y sus amores. El joven aquel, escribe Garibay en la novela donde a partir de su propia experiencia sintetiza la de aquella juventud, juventud apasionada. Y cito a Garibay. 1941 fue el segundo año de preparatoria. Fue puntualmente durante 375 días el júbilo y el calvario. La escuela se hizo el gozo de vivir y la aridez. Hace frío. Y no me cubro apenas con un suéter ralo, y no tengo frío, y no he desayunado, y no tengo hambre. Llevo tres centavos para comprar galletas a las once de la mañana, y traigo en los ojos las puertas del paraíso, que se abrirán cuando yo cruce el umbral aquel, de piedras centenarias, y vaya por los claustros, ya jardines florecidos, y empuje la vieja puerta del salón. En el aire, la voz. Perdón, en el aire la voz fatigada del maestro de latín y lance yo la vista exactamente al banco donde ella estará y allí está ella. Ella. Y voy a prisa a sentarme a su lado. Está sonriendo y me inunda el olor almendras de su cuboli, casi secreto. Yo tengo un secreto amor y soy feliz. Termina Garibay la poesía irá por delante de la acción dijo y demostró el siempre joven artur rimbaud en méxico el sentido de juventud que siguió a su generación aparece sintetizado en las palabras de javier villaurrutia un escritor deja de ser joven cuando empieza a escribir lo que hace en vez de escribir lo que desea de su primer manifiesto actual cuyo título ya es una toma de posición los estudiantistas exclamaron, envalentonados y convencidos, apagaremos el sol de un sombrerazo. La misma rebeldía, tamizada por la lucidez, se halla en el juicio de Octavio Paz cuando escribe, la tradición es un hacha para abrirse paso. El presente coloquio examina la forma en la que las revistas literarias han sido el centro del cambio y de la revolución provocada por la poesía la manera de concebirla y de vivirla, y de qué manera la juventud fue, en sucesivas generaciones, motor decisivo de esos cambios. Con esto eh, terminamos la bienvenida a las palabras introductorias de Vicente Quirarte y cedo la palabra a nuestro primer invitado, que es Fernando Curiel, de quien leo una breve semblanza. Ensayista, narrador, investigador, editor y bloguero. En su vasta bibliografía se cuentan no pocos títulos que deben considerarse de culto, entre ellos Vida en Londres, La telaraña magnética o El lenguaje de la radio, Fotonovela rusa, Fotonovela roja, Navaja, Tren subterráneo y Mal de Ojo. Ha editado correspondencias, diarios y memorias de modernistas y ateneístas: José Juan Tablada, Alfonso Reyes, Nemesio García Naranjo, Rodolfo Reyes. Su blog funciona como revista cultural. Ha recibido numerosos premios, entre los que se cuentan el Javier Villaurrutia, el José Revueltas y el premio Universidad Nacional. Le damos la palabra a Fernando Curiel. Ya. Este, gracias por la, la obra pía de estar en esta, esta mañana aquí. Eh, el texto se llama Los muchos sabios con B. Chica, se refiere a la revista Sabia Moderna, que es una revista eh, juvenil, eh, está dedicada a Álvaro Matute, In Memoria, y eh, a Patricia Compián. Bien, uno, asunto personal. De siempre me han interesado las revistas, así en la investigación como en la práctica. Dos ejemplos entre otros. Edité Revista Azul, segunda época, con el índice elaborado por Luis Mario Schneider. La maladada aventura en 1907, un año después de Sabia Moderna, de Manuel Caballero, gran reporter, empresario de medios, como se diría hoy, que agitó el cotarro literario con su ataque furioso a los modernistas, más como decadentes que como modernistas, y mirando hacia atrás tiempos novohispanos y mirando hacia atrás del que decretó un credo preceptista perdonando la expresión castizante le hace castrante aquello contra lo que habían arramblado el duque Job Jesús de Valenzuela Amado Nervo José Juan Tablada y entre 1989 y 1992 periodo autoimpuesto, dirigí revista Universidad de México, Experiencia, Experimento, Tertulia, Comunidad, que tendrá presente, ahora ausente, nuestro anfitrión, el doctor Vicente Quirarte, su secretario de redacción, en la primera etapa. La segunda la cubrió, no menos entrañable, Armando Pereira. Y no me canso de expresar mi reconocimiento al combativo, participativo consejo editorial que me acompañó estrellas de primera magnitud en nuestras humanidades, nuestras artes, nuestra ciencia. A la sazón no se estilaba que juzgó innecesario un segundo comité editorial este internacional. Agrego que no poco tuve, no poco tuve que ver con la edición facsimilar de revista azul, la original y de revista moderna de la Segunda Moderna, nos limitamos, la doctora Belém Clark de Lara y el de la Voz, a publicar sus índices, acompañados, eso sí, por un tomo anexo colectivo sobre sus contextos. Así como que con un grupo de alumnos, después colegas, ahora amigos, publicamos el índice de las revistas culturales del siglo pasado. ¿Se oye bien? Perfecto. Gracias. Eh, dos, postulados. Creo a pie juntillas, siguiendo a la colega Beatriz Arlo, que una revista debe a lo menos proponer nuevas textualidades, verse atravesada por las polémicas del momento cultural y fungir como mesa de novedades. Y glosando a Carlos Altamirano, sostengo que al igual que las obras literarias, una revista es una red de fronteras. Frontera con las ideas, el pensamiento, con las élites y con la historia misma de la literatura, si bien añado dos zonas fronterizas más, la generacional y la urbana, la ciudad, patio de operaciones de los equipos de poetas, prosistas o revueltos poetas y prosistas. Y me parece excepcional la definición del español aquí trasplantado, Benjamín Jarnés que a la letra dice, la revista es el resultado de un grupo, de las predilecciones de un grupo, es una forma vital colectiva, mucho más interesante a veces que una forma vital individual. Puede serlo más que un libro, ya que el libro suele tener mucho de anaquelería, de nicho, de aula impertinente, unipersonal, sin contradicciones. Hay en la revista herbores de soco, donde las ideas se agitan, se traspasan, se adjudican al más rico postor, como esclavas que se someten a quien mejor las adereza y enjoya. O se denigran, se, se exaltan, se posponen, se consumen. Tres, voy al, al asunto, que sería 1906. El año de 1906 se publica en la Ciudad de México Sabia Moderna, mensual, que signa el nacimiento formal de la constelación que será conocida como el Ateneo de la Juventud o Generación del Centenario o de Sabia, los muchos sabios, ve chica, de que hablaré en este paper. Si la generación de 1915, radiografiada por Manuel Gómez Morín, Empieza con siete sabios y luego se multiplica los Ateneos, que a su vez empiezan como sabios, también sumarán decenas. En el poder desde 1887, salvo el interregno 1880-1884, en que cede el cetro a su compadre Manuel González, Porfirio Díaz acepta en 1903 la instalación de la vicepresidencia vieja demanda de los científicos, pero le alegra ver pasar la duración del periodo presidencial de cuatro años a seis, lo que le asegura el palco de honor en las fiestas del centenario de 1910 al reelegirse por quinta ocasión en 1904. Pero la paz, la paz porfírica se resquebrajaba, movimiento de placas tectónicas por doquier. Esto lo escribí antes del 19, perdón, no, 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 no había la intención de. Eh, si bien el dictador constitucional consigue frenar al rey, el reyismo, acabará por exilar a mi general Bernardo Reyes, padre de Rodolfo y Alfonso, se le sale del huacal el antirreleccionismo, que terminará por derrocarlo, y en 1906, aunque firmado en San Luis, Missouri, se publica el programa y plan del Partido Liberal que le declara a don Porfirio la guerra a muerte. Cuatro, los que van de salida, los hegemónicos y los que llegan. Señoras, señores, las generaciones no se suceden en fila india, conviven y contienden. Para 1906 declina el positivismo que había engendrado en 1867, se acaba de mencionar, la Escuela Nacional Preparatoria, alma mater de la Universidad Nacional de México en 1910. Impera aún el modernismo, en 1903 había transformado la revista moderna en revista moderna de México e irrumpen los sabios. Su impronta perdurará con una segunda vuelta, la del Ateneo entre 21 y 24, vasconcelismo educativo, hasta 1928-29, imposible vasconcelismo político. Guerrilla Cultural Urbana, eh, digámoslo, el Ateneo, en su recuento reglamentario, el desaparecido Álvaro Matute, habla de 66 miembros. En el mío, atento a los episodios de la, de la revuelta, cuento más de cien integrantes del Ateneo de la Juventud. Al positivismo, el que no pocos de ellos se formaron, se oponen con razones de avanzada y en defensa de dos expulsadas del sistema educativo, la filosofía y la literatura. Del modernismo se reconoce en linaje, linaje crítico, si bien, y si bien salen en su defensa ante los feroces ataques de Caballero, Acaban por fijar su autonomía, la autonomía del Ateneo frente al modernismo. Cinco, Sabia Moderna, capítulo uno. Eh, tan reconoce el grupo emergente su deuda modernista, que llama a su revista Savia Moderna en vez de Sabia Nueva. Eh, la paga, el financiamiento, es de Alfonso Craviotto miembro de una familia que venía sucediéndose la gubernatura del estado de Hidalgo y la codirigen Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón. Dura cinco números. De marzo a junio de 1906 cuesta 50 centavos del poderoso peso de entonces. Digado, digamos, comparado con el del Mexican Moment en el que nos encontramos. Podía adquirirse la revista, obvio, no la moneda, cerca de donde estamos, en las librerías Viuda de Cheburet, en primera de 5 de mayo, número 14, hoy Avenida 5 de mayo, en la Maurice Gallot, eh, de San José de Real, número 12, hoy Isabel la Católica, en la librería madrileña, en la esquina de la tercera de 5 de mayo, número 17, hoy Avenida 5 de mayo, en Andrés Botas, en Vergara, número 18, hoy Bolívar, en Maus y Hermanos, en la esquina de Santa Teresa y Primera del Reloj, hoy Guatemala y República Argentina, etcétera, etcétera. Todo aquello es cercano a donde, donde nos encontramos. ¿Alcanzó la revista de los nuevos la trascendencia del renacimiento de la original revista azul de revista moderna? No. Verdad es que si el primer núcleo del futuro Ateneo se expresa como grupúsculo, grupúsculo poético en las páginas de las dos revistas del modernismo, mientras en Sabia irrumpe un caudal mayor de prosistas, también lo es que pasado el tiempo la historia de la publicación eh, se deberá más que a logros literarios, como Revista Moderna, como Revista Sur, Primera Época, más bien se deberá. A logros más que a logros literarios y culturales a factores extraliterarios a saber a el datar el origen de la revuelta sociocultural y cívica y civil b el exhibir la musculatura del grupo que emergía en un medio positivista y modernista c el montar una exposición de pintura y escultura que inauguraba una nueva plástica mexicana, de el organizar secuela de su clausura al número cinco, la protesta literaria y las manifestaciones públicas que terminaron a su vez por clausurar la segunda revista azul. Si, si me paso, me, me, me dices este, este, eh, episodios en los que me detendré. Seis, algunas versiones. Empiezo con un informante de lujo, Alfonso Reyes, en el contexto de su iniciación literaria. Cito a Reyes, pisaba yo las últimas gradas de la preparatoria y a falta de mejor cosa me disponía la carrera de derecho procediendo por aproximación cuando aconteció mi verdadero acceso a la vida literaria. Un poeta potosino, José María Facha, un sobrino de Otón, había obtenido en Monterrey su título de abogado, porque creo lo desterró de San Luis su inquina contra Monseñor Montes de Oca. Apareció unos días por México. Aunque mayor que yo, éramos buenos amigos. Salimos a pasear juntos el domingo por la mañana, a la moda de entonces, por la avenida Francisco y Plata, San Francisco y Plateros, Francisco y Madero, y prosigue Reyes. Nos encontramos. Con uno de los más oscuros colaboradores de una revista juvenil que iba a lanzarse por esos días y él nos invitó a visitar a los poetas que a esa hora se reunían en la, redacc en la redacción todos ellos históricamente jóvenes o sea estamos hablando de eh, eh, squinkles por bueno este eh, la, la revista juvenil en cuestión era Sabia Moderna y la redacción a la que se dirigieron un Reyes casi niño y el potosino Facha, se encontraba también en pleno centro, nuestra ciudad letrada de aquel entonces, en la cuarta del 5 de mayo, número 88, despacho 32. Reciben a Reyes, cual hijo pródigo que regresa, el propio Cra Cravioto, haciendo a un lado sus desaveniencias de liberal con don Bernardo, poderoso gobernador de Nuevo León, y supuesto heredero natural de don Porfis, Jesús de Acevedo, Ricardo Gómez Robelo, Manuel de la Parra, entre otros. La dosis de Baudelaire se la aplica Gómez Robelo, la dosis de Berlén, Acevedo. El Regio debutará en la revista con el poema. Mercenario, que creo es mucho más moderno de lo que eh, aceptamos. Empero, ya en 1914, al escribir su primer reporte del Ateneo, habrá un penúltimo en pasado inmediato y un último reporte en historia documental de mis libros. Reyes dimensiona con espíritu crítico, autocrítico, la aventura de Sabia Moderna. Dice: La revista duró poco. Más lo bastante para dar la conciencia de su ser a la naciente generación. Su recuerdo aparecerá al crítico de mañana como una obsesión general, como un rasgo familiar de nuestro instante literario. Hoy, que ya ha recorrido el tiempo, nos parece también que la sabia moderna murió en buena hora. De haber perdurado, como que parecía una emanación de la revista moderna, habría retardado la evolución, nos hubiera atado por más tiempo a, las, a los convencionalismos de la poesía moderna. Esta es la versión de Reyes. Eh, más a su, muy a su estilo tonante, mentor, se expresa Pedro Enrique Sureña. Dice, el que actuaba como secretario de Savia Moderna, José María Sierra, era un pobre joven consumido por el alcohol, vicio adquirido. Literariamente, tal vez. Y como su gestión era ineficaz y se me propuso ocupar su plaza, temía yo provocar enojos y aparecer como un solicitador de un puesto ajeno, pero se me aseguró que ya era resolución definitiva quitar de allí al pobre Sierra y acepté aquel puesto que solo me duró tres meses, pues había moderna murió poco después. En ese periodo traté de darle forma según mis ideas, pero la colaboración era escasa y poco importante. <coughs> Perdón, el joven dominicano de origen, Enrique Sureña, había llegado a la capital después de una corta estancia en el puerto de Veracruz, procedente de Nueva York, el mismo año de salida de Sabio a Moderna, incorporándose de inmediato a la revuelta. A poco atraerá a México a su hermano menor, Max, lo que llevará a los bromistas a llamar a Pedro paradójicamente Minox. Eran Max, que era el hermano menor, y era Minox, que era Pedro el hermano mayor. Eh, contaba con claras ideas, Enrique Sureña, tanto sobre la organización de los intelectuales como de la formación de públicos. Ideas que devendrán vendrán claves. En el grupo naciente del Ateneo de la Juventud. Por último, traigo a cuento el comentario a toro pasado, eh, eh, que a toro pasado le amerita a Francisco Monterde, uno en verdad de los más finos y más discretos de los intelectuales mexicanos. Dice de la revista Sabia Moderna: La revista Sabia eh, Moderna habría podido competir con su antecesora. Si su iniciador, Claviotto, no se hubiera separado del grupo al emprender un viaje a Europa. Representó Sabia Moderna el esfuerzo coordinador de un grupo juvenil preparado. Fue como centro de cohesión aquel en el que se afirmó el Ateneo de la Juventud, del cual Sabia Moderna habría podido ser el órgano de que careció más tarde. Siete Sabia Moderna, capítulo 2. La fecha de la edición facsimilar nos habla, ya lo adelanté, de cinco números entre marzo y junio de 1906, de cambios en la Secretaría de Redacción, pues Enrique Sureña suple a José María Sierra de la creación a partir del número 3 de una jefatura de redacción que ocupará hasta el final Roberto Argüelles Bringas, gran poeta de un portadista exclusivo, Diego Rivera, ni más ni menos, insurgiendo apenas eh, eh, un Diego Rivera, que insurgía apenas al tiempo que en Europa lo hacía con Picasso el cubismo eh, y contó con cinco secciones, la revista, cinco secciones permanentes, que me permito eh, citar, autógrafos, arte fotográfico, bibliografía, nuestros artistas y... Textos extranjeros. Tiene por subtítulo el de mensual de arte. Se imprime en la imprenta escalante, cita en San Andrés número 69, OITA Cuba. Por ningún resquicio se advierte la mano generosa del ministro de Instrucción Pública, Justo Sierra, al frente de una institución creada apenas el año anterior. La Secretaría de Educación Pública, el Ministerio de Instrucción Pública. Es una creación más o menos reciente del último porfiriato, desde 1905. Eh, eh, es, lo que sorprende es el grueso contingente distribuido en tres categorías, redactores, artistas y fotógrafos. 34 en el primer caso, 24 en el segundo y 3 en el tercero. La pregunta es obligada. De dónde Rayos salió tamaño contingente. Y más que el número, los, espe los específicos nombres, no pocos de los cuales irán ocupando sitios prominentes en la escena cultural. Menciono entre los redactores Antonio Caso, Rafael Cabrera, Eduardo Colín, Nemesio García Naranjo, Manuel de la Parra, Rubén Valenti y Ángel Sárraga. Entre los artistas están Gonzalo Argüelles Bringas, está Jorge Inciso, está Saturnino Herrán, Roberto Lilo, Roberto Montenegro y desde luego Diego Rivera, portadista de la publicación. En la lista de los fotógrafos están tres de los grandes artistas de la lente como se les decía entonces de la época, José María Lupercio, Campiner y Casasola. Desde luego se nota la falta de cuatro figuras en Agrás: los norteños Martín Luis Guzmán y Julio Torri, el oaxaqueño José Vasconcelos y el michoacano Mariano Silva Yaseves. Pero ya se irán incorporando en los subsecuentes episodios de la revista. Aquí hablamos ya del Ateneo en su conjunto: habrá una sociedad de conferencias, se fundará el Ateneo de la Juventud en nueve, se mudará en Ateneo de México en doce. Se creará la Escuela Nacional de… Alto, se, digo, se inaugurará la Escuela Nacional de Altos Estudios, la Universidad Popular Mexicana y la participación que tendrá el Ateneo en la segunda etapa del mismo grupo, que es ni más ni menos que 21-24, el Vasconcelismo Educativo. Ocho manifiesto. En el arranque de Revista Azul, la auténtica, Gutiérrez Nájer advierte que su programa era carecer de programa. La primera revista moderna, aunque precedida de episodios y documentos ilustrativos, se abstiene de comprometer y diario alguno, si bien al metamorfosearse en su cambio a revista moderna de México, indica que, abrirá, que se abrirá la realidad sin desmedro de su calidad literaria. Y los sabios... ¿A qué se comprometen? Precede al primer número de Sabia Moderna un texto que se llama En el Umbral. Dicen: tarea la suya, se advierte, el de la nueva publicación, amplia de libertad, bella de juventud, excelsa de arte, tarea a la que sobraba todo programa, todo pensamiento sectario. Se inclinaba el impreso por las obras antes que por las doctrinas, porque Ete, que las doctrinas del clasicismo, del romanticismo, del modernismo resultaban, dijo, dijeron los jóvenes, perdón, inmoviliza un poco esta posición, perdón. Este, estamos hablando sobre el manifiesto de, 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 de qué barbaridad. No, esto sí, que es de lujo. ¿eh? me puedes descontar. Bueno, eh, en fin sigo. Eh, ellos consideran a las escuelas como diosas. Perdón, pero lo voy. De veras disculpas. ¿eh? Este, Continúo. Vasto eh, como era decían los ateneístas dentro del arte cabían todos. Sabia moderna, puerta franca a los bellos sentimientos, a las bellas palabras. Se reconocía el derecho vital a una nueva sabia, sabia no obstante de suyo tolerante, integradora. De ahí que en el umbral, que es su manifiesto, concluya exultante casi navideño, no obstante que el número era del mes de marzo, acaban diciendo, saluda a los artistas, saluda a la prensa, saluda a todos. No a modo de disculpa, señalo que la razón del viaje transatlántico del sustentador Alfonso Cravioto, que pondría fin a la aventura revistera, resultaba sumamente poderoso. Su luna de miel, o sea, la revista termina por la luna de miel de quien pagaba la publicación, que bueno, pues se fue a Europa, la señora querir Europa, la desposada, y, este, y termina ahí revista eh, moderna. Eh, además, adelanto, dicha luna de miel no obstará para el intento de continuar la revista en París, en París mismo, con la contribución de redactores y artistas mexicanos trasplantados a la ciudad luz. Al parecer, anda por ahí una carta de Cravioto a Castillo Ledón, al que le tocó quedarse en México haciendo la chamba, en la que critica Cravioto la factura de Savia Moderna y anuncia su proyecto internacional, que se quedó en las ganas de este hallazgo, me fue revelado por una de mis alumnas. Bien, nueve, episodios extraliterarios. En otro sitio al que remito, mi ensayo de interpretación del Ateneo de la Juventud, analizo la revista número por número. Por ahora me ocuparé de los aspectos extraliterarios que en su oportunidad adelanté. El de fijar una fecha de nacimiento de la constelación Atenea por el número de sus integrantes, dar prueba de la musculatura del grupo emergente, todo de jóvenes, organizar una exposición representativa de la nueva pintura mexicana, y aunque ya fuera de circulación, mantener el espíritu de cuerpo para hacer frente en voluntaria representación de los modernistas a la arremetida de Manuel Caballero contra el modernismo. Aparte, convencido estoy de que la revista, las revistas nacen en una oportunidad histórica que las reclama Afemía, el átomo, el, el, el átomo. El revesado momento cultural que a la fecha vivimos, digamos el de una sobredimensionada burocracia literaria sin lectores, equivalente a una multimillonaria partidocracia, carteles de la república sin electores, clama por una revista capaz de navegar en las encontradas corrientes de lo impreso y lo electrónico la crisis de fuentes autorizadas, suplidas por motores de búsqueda y redes sociales, el anquilosamiento de unos cuantos nombres y unos cuantos grupos bajo el peso aquí y allá de glorias pasadas. Caballero, sostengo, intuyó la circunstancia, la segunda revista moderna en picada, la de los sabios fuera de circulación, la revista positiva, Reducida a un cenáculo medio irrespirable, pero caballero equivocó el producto. Aquí en diablos interesaba una rencilla sobrepujada por el tiempo, la imposición de una tiranía retórica. Hasta aquí la parte diez, la muestra plástica. En el número dos de Sabia Moderna, correspondiente al mes de abril de 1906. Nos topamos con este anuncio, nuestra primera exposición de pintura. El día 7 de los Corrientes, Sabia Moderna inauguró una exposición de pintura y escultura en el local ubicado en las calles de Santa Clara 20 y 21, me parece que es por motolinía, en dicha exposición que creemos... Eh, de grata trascendencia para el arte pictórico naciente, se exhibirán los mejores cuadros de nuestros artistas jóvenes. Manifestamos nuestro agradecimiento a los señores licenciados José Algara, ingeniero Gabriel Oropesa, y al artista Gerardo Murillo, doctor Atle, por la eficaz ayuda con que han contribuido para dicha exposición. Creemos que el público, amante de lo que es arte y belleza, asistirá a esta manifestación que denotará el estado de adelanto de nuestros pintores y escultores. Estamos en 1906. Eh, que como curador, expresión en verdad horrible, casi como empoderamiento, pero ambas en boga, eh, de la exposición fun, eh, fungiera ni más ni menos que Gerardo Murillo, el doctor Alt, Recién desempacado de Europa indica ya el significado de la muestra de 1906. Nuestra pintura aún aerrojada por el toque Pompier desplegando sus alas. En cambio, el impresionismo es el el postimpresionismo, el cubismo, las vanguardias europeas. Es el momento en que se hace la exposición. Once Ecos. Por fortuna, bueno, voy a ahorrarme la parte que se refiere a lo que la misma revista eh, comenta sobre eh, eh, la, la exposición, para no... Eh, y eh, pasaría al capítulo del enfrentamiento con Manuel Caballero. El capítulo 13 se llama Caballero con interrogación Truán, sabia moderna. Pese a su breve existencia, cumple un periplo accidentado, y en el número 3 se vio obligada a dar a conocer el siguiente aviso a nuestros suscriptores. Causas ajenas a nuestra voluntad e inherentes a toda publicación que empieza han hecho que Sabia Moderna esté saliendo con un retraso considerable desde su primer número. Debemos advertir que pronto se subsanará este mal y que cualesquiera que sean los obstáculos anteriores con que tropecemos para la puntual aparición de la revista, no por eso dejará de publicarse esta. Antes, al contrario, garantizamos su supervivencia y su constante mejoramiento artístico y literario. Sirva esta nota de aclaración a algunos descontentadizos y desconfiados. Repito, el número, llegó la revista solamente al número 5. Se entiende el empobrecimiento del grupo emergente, eh, el empecinamiento del grupo emergente por mantener en circulación su revista sabia moderna. En la moderna historia intelectual, al estudiar un sistema literario se confiere idéntico énfasis a los órganos de expresión del autor colectivo, las generaciones, sus obras, las revistas, sus manifiestos y antologías si las hay. Si las obras y las revistas expresan sobre la marcha el credo estético, manifiestos y antologías imponen o intentan imponer el canon. Lo mismo sucederá en distinto grado con estridentistas y contemporáneos, con medio siglo y con la onda, con el crack, última generación del siglo XX. Imposición del canon será la misma, eh, será lo mismo la antología de 1928. Que más cerca en el tiempo la antología Poesía en Movimiento. Quizá por la experiencia de la fallida sabia moderna, el Ateneo, eh, ya conformado y pese a estipularlo su reglamento, no volverá a lanzar revista alguna, lo que no modifica la breve navegación de otra revista que se llamó La Nave en 1916. Lo cierto es que el cierre de Savia Moderna, después de su quinta aparición en junio de 1906, no frena el impulso de los nobles. Eh, en el, eh, eh, con, el, con el dominicano Enrique Sureña y su hermano Max como anfitriones, en la casa que alquilaban en la calle de Soto, Colonia Guerrero, el grupo se reúne para trazar la ruta a seguir. Dos caminos se fraguan. O una nueva publicación, que con mayor tino se llamaría arte libre, nombre manifiesto en una sociedad con, eh, en una sociedad sin libertades, o bien eh, eh, o bien el de una sociedad de conferencias, siendo la segunda la idea que se impone. Eh, ¿Estoy bien de tiempo Alejandro? Ah, este, o sea, media hora, una hora, no, iremos al, al 50, unos 3, 5 minutos. Más. Ah, cinco minutos, entonces sí me apuro. Es que yo pensé que dijiste 40 minutos. Este, bueno, ya, ya concluyo. Este, esto está en, en, en mi libro que se llama La Revuelta, es un resumen. Bien, este, eh, es ya la parte del encontronazo con, con, con Manuel Caballero. Perdón, ¿eh? ya llegué a las conclusiones. ¿Tres minutos? Sí, conclusiones. Primera. Eh, eh, permanente reconocimiento merece el desaparecido crítico, historiador, diplomático, coordinador y general de la edición del Diario eh, Completo de Alfonso Reyes, José Luis Martínez, por la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas, misma que impulsó como director del Fondo de Cultura Económica y permitió a los estudiosos el acceso a Sabia Moderna, entre otras publicaciones fundamentales. Segunda, está por hacerse el análisis de los contenidos poesía y prosa, ensayo de los cinco números de Savia Moderna a la luz de las precedentes, Primera Revista Azul, Revista Moderna y Revista Moderna de México, y los planteamientos de la protesta literaria. Queda pendiente la investigación del proyecto parisiense del lunamilero Alfonso Cravioto. De continuar la publicación de la revista Nueva Época prescindiendo quizá del codirector eh, Castillo-Ledón. Y eh, no me quedaba más que este, eh, dar las, las gracias por su atención. No, bueno, muchas gracias, Fernando. Eh, Justo le dice, tenemos 40 minutos aproximadamente cada uno para al final poder abrir al público una sesión de preguntas y respuestas, hacer un pequeño diálogo. Entonces, bueno, pues seguimos ahora con Anuar Jalife Jacobo. Eh, Leo una breve semblanza. Dice, narrador, narrador. Es autor de diversos estudios sobre literatura mexicana del siglo XX, como del ensayo El veneno y su antídoto. La curiosidad y la crítica en la revista Ulises, 1927-1928, publicado este libro en 2013. Ha sido director de la revista Los Perros del Alba, así como director de publicaciones de la Universidad de Guanajuato. Entonces, te doy la palabra, Anuar, y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí en, en una hora inédita para mí. Nunca había visto públicos a estas horas. Este Y bueno, es, quiero agradecerle la invitación al, al doctor Vicente Quirarte. Esperemos que, que se solucione el problema por el cual no nos pudo acompañar. Eh, quienes tengan la fortuna de conocerlo saben que es un, una persona generosa. Y, y bueno, para mí es un honor estar en, en esta mesa, es una sorpresa eh, compartir el, esto, que es como un escenario, con eh, autores que que he leído, que he citado y que he conocido un poco la historia de la literatura mexicana a través de, de sus plumas. Entonces me siento muy, muy honrado de estar aquí. Yo traigo un, un pequeño texto sobre dos revistas de la segunda década que se llaman Gladios y Sanefank. Son revistas juveniles eh, que entran un poco justo en la órbita, ¿no? aunque de otra generación, de revistas como Sabia Moderna, no, jóvenes estudiantes queriendo entrar a la ciudad letrada. Y bueno, comienzo. El estudio de las revistas literarias no está exento de cierta actitud melancólica, la de querer recuperar un momento que se ha fugado. Vinculadas a su presente, las revistas son escaparates de una época que otorgan al estudioso la ilusión de estar regresando en el tiempo. Las revistas acostumbran moverse en los terrenos de lo inmediato y lo contingente. Y sus páginas testimonian mejor el movimiento que la permanencia. Para el historiador de la literatura, esta naturaleza que a primera vista puede resultar precaria, resulta, por el contrario, una oportunidad para observar el movimiento y el cambio como un testigo de primera fila. Ese será el caso de quien dirija su mirada a Gladius de 1916 y Sane Bank de 1918. Dos publicaciones editadas por jóvenes del México posrevolucionario, un par de revistas aparecidas con solo dos años de diferencia y hechas aparentemente por una misma juventud, que sin embargo, en una y otra muestran dos talantes radicalmente diferentes y casi opuestos. Gladios apareció con un país todavía agitado por la lucha revolucionaria, con Luis Enrique Erro como director, Octavio G. Barreda como administrador. Guillermo DÁvila como secretario y Javier Piña y Palacios como jefe de redacción y con la participación cercana de Enrique Ortega Flores, los hermanos Eduardo y Carlos Chávez y Carlos Pellicer, un conjunto de estudiantes de la escuela Nacional preparatoria que poco tiempo antes habían constituido el grupo Orchavada bautizado como lo harían después en Sanebank por las sílabas de sus apellidos Or de Ortega flores, Chá de Chávez va de barreda. Ida de Dávila. Sobre el grupo Chavada no se tiene mayor información, o no, no la conozco yo, que la que Lourdes Franco Bañol aporta en su introducción a las obras de Barreda, donde afirma que los jóvenes se reunían en la casa de los Chávez a intercambiar ideas y soñar con la publicación de una revista. La oportunidad de materializar esta publicación llegó en enero de 1916 gracias al apoyo del secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, Félix F. Palavacini. De acuerdo con Barreda, la revista apareció como producto de cierto sentimiento de abandono intelectual que los jóvenes experimentaban en los años de la posrevolución. Extintas todas las revistas prestigiosas que había visto la década anterior, y dispersos, ausentes o enemistados, la mayoría de sus editores y colaboradores, el último ejemplo de una revista de relieve se remontaba a 1914, año en que desapareció Nosotros, revista editada por los jóvenes herederos del ateneísmo Manuel Tussain, Antonio Castro Leal y Alberto Vázquez del Mercado. Envueltos en un ambiente de cierta decadencia cultural, los estudiantes se atrevieron a lanzar una ambiciosa publicación, que con el auspicio del gobierno carrancista se editó con un lujo Pocas veces visto en revistas de juventud. Cinco grabados coleccionables adheridos en cartulina con dibujos y pinturas de Jan Estica, Mateo Herrera, Herrera, Saturnino Herrán, Félix Parra y una fotografía de Guillermo Calo. Casi una centena de páginas diagramadas con excelente cuidado editorial. Tan solo dos anunciantes los flamantes, en ese entonces, terrenos de San Angelín y los hemerográficamente omnipresentes sombreros Tardán. Y un precio acorde con su calidad editorial, un peso. La revista Nosotros, para darnos una idea, se vendía en 30 centavos. El título, debido a Pellicer, quien publicó justamente en Gladios algunos de sus sonetos romanos, expresaba los afanes hero heroicos de sus jóvenes editores, quienes buscaban salvar a la cultura mexicana del letargo en el que se encontraba. En la amplitud y la seriedad de las secciones que la conforman, se advierte la gravedad con que los estudiantes buscaban acometer su empresa, abordando temas de literatura, música, artes plásticas, historia y, historia y bibliografía y ciencia. Seguramente, quizás como mera inercia, el sobrio programa del joven grupo se encontraba inspirada se encontraba inspirado en el que habían desarrollado los ateneístas años atrás, desde la exposición pictórica organizada por Sabia Moderna hasta la sociedad de conferencias o las entrañadas, entrañables veladas nocturnas en casa de Jesús Acevedo, pues en la editorial del primer número de Gladio se promete. Gladios procurará el estímulo de los artistas y la divulgación de la ciencia y el arte, no solo por los métodos netamente periodísticos, sino organizando veladas, recitales literarios, conciertos, concursos, exposiciones de pintura y escultura, etcétera, etcétera. En la misma editorial, Luis Enrique Erro enfatiza el carácter juvenil de la revista, una juventud apolínea, heredera directa, heredera indirecta, perdón, del Ateneo que no vacilen a asumir, quizás con demasiada formalidad, la misión intelectual a la que se sentían impulsados. En un gesto inédito y no sin cierto dejo de desesperación, el estudiante regresa a los maestros el llamado tantas veces dirigido por estos a los jóvenes desde Altamirán en el Renacimiento hasta estas épocas revolucionarias. A los mayores ofrece lo único que estos muchachos creían poseer las fuerzas, el ánimo y la disposición a la acción propias de la juventud, dice Erro. Somos los redactores de Gladios, un grupo de estudiantes jóvenes y artistas que llevamos nuestros corazones rebosantes de ensueños y esperanzas, que al venir al mundo lo hemos encontrado manchado, manchado de sangre por todas partes. Agrupaos a nuestro alrededor intelectuales que sois nuestros maestros y si os sentís cansados por el peso de los años, de las amarguras y decepciones de la vida, nosotros que aún somos jóvenes tenemos un caudal de inagotables energías y os ayudaremos a arrastrar la pesada carga. Que cuando estemos viejos y a nuestra vez cansados y hayamos entregado a los jóvenes de la otra generación la antorcha que nos disteis, podamos ver serenos y tranquilos la vida que ha pasado. En el discurso de Erro se hace patente una idea de la historia concebida como desfile de generaciones y más precisamente de generaciones intelectuales. Por una parte se halla el reconocimiento de sus maestros como la inteligencia responsable de orientar a la juventud y por otra la conciencia de los jóvenes de tener que llevar a cabo una tarea histórica emancipadora que en su debido momento debía ser delegada a la generación siguiente. En Gladios este compromiso intelectual se manifestó a través de la búsqueda de un arte nacional y es que los jóvenes de la segunda década, a los jóvenes de la segunda década les toca vivir el resurgimiento del discurso nacionalista. Especialmente en las colaboraciones de la revista dedicadas a la música y a las artes plásticas es donde se manifiestan estas preocupaciones estéticas que caracterizarán al resto de la década y que la siguiente abrazará con total convicción desde la recuperación del folclore y las expresiones artísticas populares hasta el carácter nacionalista del arte y la búsqueda de una definición de lo mexicano. Importancia actual del florecimiento de la música nacional de Carlos Chávez, que no había dicho es el futuro gran director eh, mexicano. Arte patrio, los elementos precortesianos del arquitecto Federico E. Mariscal y el folclore de Antonio R. Gil y Vélez son artículos que evidencian este giro nacionalista que en algunos casos se inclina hacia el indigenismo y en otros hacia el popularismo. Se trataba, pues, de una búsqueda artística e intelectual que dirigía su mirada en varias direcciones, muchas de ellas contradictorias, pero que compartía una misma sensación epocal de transformación y renacimiento. La idea de una refundación del país se encontraba en el ambiente y se requería del despertar de una nueva juventud para tal empresa. Tal era el sentido de las palabras que Agustín Loere Chávez, en Florecer de un pueblo, publicado en el segundo número de Gladios, donde dice el entonces joven profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, eh, volviendo a un discurso arielista, hace un llamado a la juventud para que éste... Para que esta, perdón, aprovechara la histórica oportunidad que había generado la revolución y desatara las pujantes energías dormidas, los ocultos esfuerzos aletargados, los viriles entusiasmos adormecidos. Eh, palabras todas estas de Chávez. Si, sí, como afirmaba Rodó, los pueblos poseían épocas de juventud, México había encontrado la suya y era tarea de los jóvenes empujar una vez más la rueda de la historia. Finalizaba Olea. Ojalá que la verdadera juventud eterna, que todos los pueblos han anhelado como seguro de su existencia, tenga hoy su principio para nosotros en esa rítmica y tenaz renovación que iniciaron la protesta del oprimido, el lamento del pobre y los arrebatos de toda una pujante generación. Paradójicamente, esta juventud de gladios, llamada a ser protagonista de un cambio en el país, no entregó las páginas de su revista a los jóvenes. Sino a los maestros. Fuera de Erro, Carlos Chávez, Ortega Flores, Castro Leal y Pellicer, ningún joven escribe en ella, en cambio desfilan poetas, filósofos, historiadores, arquitectos, musicólogos de renombre, desde Rubén M. Campos y Marcelino Dávalos hasta los imprescindibles Enrique González Martínez y Antonio Caso. Tanto así que Alfonso Taracena, en ese moroso diario de la vida nacional, que es la verdadera revolución mexicana, afirma en una de sus páginas, debe tener buen ojo el director de esta revista, pues con excepción de ese señor Enrique Ortega Flores, los demás son o serán, sin duda, gente conocida. Esto se debió, seguramente, a cierta timidez de los más jóvenes, que aún no se atrevían a salir a escena, y a una estrategia, usual en la prensa de juventud mexicana, la de buscar el padrinazgo de los mayores, sin importar grupos, corrientes o ideologías. La aventura editorial fue efímera, con solo dos números y un par de meses de circulación. De acuerdo con Barreda, Gladius desapareció debido a una serie de intrigas armadas ante el ministro Palavaccini, a quien habían cuestionado que subsidiara la empresa de unos adolescentes desconocidos, en lugar de otorgar ese apoyo a personas de mayores méritos. De tal modo que un día, sin previo aviso y con el tercer número en imprenta, la subvención gubernamental fue retirada y traspasada a un grupo de figuras de mayor calado encabezadas por el ingeniero Rafael López Chávez, quien fundaría en agosto de 1916 la famosa colección de cuadernos quincenales de cultura bajo la dirección justamente de su hermano Agustín y de Julio Torri. Es plausible que la revista estudiantil despertar a recelos en el medio intelectual mexicano, como se deja ver en una carta que Pedro Enrique Sureña le envía a Julio Torri el 29 de julio de 1916 a propósito de la revista La Nave, canto de cisne del Ateneo, que surgió apenas unos meses después de la muerte de Gladius. Le escribe Enrique Sureña, Me dice Javier que la nave no resulta productiva y habrá que suspenderla. La nave solo tuvo un número. Lo comprendo, pero no importa. La nave representa con su solo número el nuevo grupo superior de México y como tal vale mucho. Ya temía yo que la representación de la intelectualidad en 1916 en México la tuvieran gladios u órganos por el estilo. Lo cual un poco refuerza ¿no? lo que dice Barreda. Eduardo Chávez, sin embargo, en un testimonio referido por Franco Bañul, corrige la versión de Barreda al asegurar que las intrigas que fingitaron Gladios se dieron en el seno mismo del grupo de amigos que la editaban. Según el ingeniero, Luis Enrique Erro visitó a Pabellabachini y sostuvo con él una entrevista de carácter privado, en, el, en la que le pidió que la, sumbe, que la subvención apareciera a nombre de él y no al de Carlos Chávez. Evidente fractura grupal, ante la cual el ministro decidió sus suspender el apoyo, Otorgado a los antiguos Orchavadas. Cualesquiera que hayan sido las verdaderas razones de la interrupción del subsidio, el hecho caló hondo en el ánimo del grupo que, hacia 1918, cambió aquella primera formalidad por una mordacidad poco frecuente en el panorama hemerográfico mexicano con la publicación de San Evang. A diferencia de la lujosa Gladius, la pequeñita paupérrima, dice Barreda, Sanebank, se editaba con pésimo papel e impresión en los talleres de la anónima imprenta Victoria. El semanario de aproximadamente 16 páginas, Gladius tenía 100, se financiaba con el bolsillo de los propios editores. Se vendía por la módica cantidad de 10 centavos, aunque con gran éxito, entre los alumnos y profesores de la escuela preparatoria y de leyes, quienes cada jueves agotaban el tiraje. Y contaba además con una original estrategia de ventas que consistía en dedicar una página para tratar los asuntos técnicos de aquellas escuelas cuyos alumnos compraran más de 100 ejemplares. Además poseían algunos patrocinadores cuyo público eran los jóvenes y distinguidos estudiantes como la montaña rusa de la avenida Bucarelli, los artículos sport de Aurelio Ternández, la peluquería de estudiantes La Higiene, Boucher Bros, sastrería que según Novo dictaba la elegancia masculina, el Salón Venecia, la Escuela Moderna y el Gimnasio de Cultura Física Urgatechea. Techea. Traviesa del desde el título la palabra Sanebank, era el resultado... De la combinación de algunas letras de los seudónimos y anagramas utilizados por sus editores: Sand de Filemón de Santigni, Guillermo Dávila, F. de Yoto Ebachi, Barón Dabra, anagrama de Octavio G. Barreda, y Ank de Max von der Angst, seudónimo de Velázquez Subikursky. La revista estuvo poblada por una buena cantidad de estos seudónimos que enmascaraban a los autores de las notas más cáusticas o humorísticas. Entre algunos otros, Velázquez-Subicursky, por ejemplo, firmaba como Fati, Max Fonógrafo o Paul Trona. Barreda como Paul Villos, Pablo Campos Ortiz como Leopoldo Alchiquero. También hubo seudónimos que funcionaban de manera colectiva, como los de Paul Boeres y Paul voceras Barreda y Dávila, Polvorín, Paul Borín, Paul Borón y Paul Bareda, Dávila, Subicursky y Barreda, y Subibaja, Torres Bodet y González Rojo, entre muchos, ¿no? Son, no sé cuántos son, pero son como 30 seudónimos. Un ejemplo de lo que aportaban estos antifaces, más allá del toque cómico, puede verse en las co colaboraciones de Francisco Javier Gagiola Jr., estudiante de la Escuela Libre de Derecho, quien firmó con su nombre una serie de rigurosos artículos sobre los regímenes de los bancos de emisión, o sea, imagínense la seriedad de, de lo que escribió este muchacho. Pero que bajo el alias de Paul Vera dio vida a una sección llamada Vaya, Vaya con, una de las partes más mordaces de la publicación donde se hacía escarnio de la comunidad universitaria y preparatoriana. La burla era extendida y no se salvaban ni los propios editores de la revista, donde eran exhibidas, por ejemplo, las cabezas cepillo de zapatos de Barreda la papada mantequilla de Toluca de Zubikuski, las corbatas rajaretinas de Pellicer. Los futuros contemporáneos tampoco resultan bien librados, pues se denuncian los choclos revalidados de Ortiz de Montellano, la apariencia banderilla de González Rojo y las presunciones Gómez Gomar que se gastaba Torres Bodega después de la aparición de su libro Ardor. Es Torres Bodet y su libro Fervor un blanco frecuente de las caricaturas a quien también llaman Torres Tonel o Torres Gordet. Son chavos de prepa. Con mayor acritud se burlaban de los viejos profesores, algunos sobrevivientes del, del porfirismo y otros normalistas que a juicio de los Anebank no reunían los méritos suficientes. El humor francamente mordaz, lejos del júbilo adolescente, Ponía de manifiesto el profundo descrédito del que gozaban aquellos maestros, la urgencia de una formación dotada de mayor actualidad y la necesidad de una verdadera autonomía universitaria. Estos son los años de las revueltas en Uruguay y de una serie de movimientos estudiantiles en todo Hispanoamérica que llegarán a México también. En el primer número de la revista se denunciaba el daño producido por la intervención de la política en la universidad. La constante remoción de profesores hecha con criterio unilateralmente político y el cambio continuo y caótico de programas educativos. En el mismo sentido se pronunciaba Pablo Campos Ortiz, secretario general del Congreso Local Estudiantil. Es también la época donde surgen una serie de asociaciones estudiantiles que desataban verdaderas pasiones. Cosío eh, Villegas, por ejemplo, cuenta que estuvieron a punto de... de matarse en un duelo, no, creo que es Gómez Morín el que lo cuenta, eh, Pablo Campos Ortiz y Miguel Capristán Garza, o alguno de los líderes estudiantiles del momento, por la dirección de uno de estos congresos. ¿no? Entonces, es una, una juventud muy, muy efervesciente ¿no? ante la que estamos. Eh, en un par de páginas intituladas University Antiquities, Antiquities Curious, Catálogo de antigüedades arqueológicas, los Anne Bank describen a sus profesores con verdadera socarronería. Miguel Schultz, profesor de geografía e historia y director de la preparatoria en tiempos de don Porfirio, era descrito, por ejemplo, así: enorme bloque granítico, muy pesado, tiene la forma de un hombre primitivo con cabeza de codorniz sagrada, representando a la sanguinaria deidad de la intolerancia chichimeca. Manuel G. Revilla, catedrático de la lengua, a quien los estudiantes llamaban en secreto rodilla, debido a su absoluta calvicie. Eh, Alfonso Luis Herrera, profesor de la preparatoria, eh, descrito como elemento decorativo de la rectoría, en quien Darwin había creído haber descubierto al homo idiotus. Y finalmente Marcelino Chelino Dávalos, eh, quien había publicado en Gladios, era descrito como monigote de trapo relleno de compaja en forma de encantadora y delicada doncella. Y se burlan de mucho más, ¿no? Se burlan de caso, se burlan de todos. Si el aparente anacronismo de los mayores les desesperaba, les desesperaba no menos antipatía les provo provocaba la impostación con que se conducían algunos jóvenes estudiantes que rápidamente comenzaban a ascender en el mundo universitario. Barreda recuerda. Perdón, pero se me olvidaron mis lentes y me cuesta leer un poco. Algunas de las luminarias de las promociones inmediatamente anteriores a la nuestra habían ido tomando derroteros un tanto presuntuosos y falsos, muy ajenos, en nuestra opinión, al aire que se respiraba no solo en México, sino en el mundo entero. Estas luminarias, seguramente, eran los integrantes de los Siete Sabios y algunos líderes estudiantiles pertenecientes a otros grupos, como los católicos Julio, Julio Jiménez Rueda y René Capistán Garza. Paul Vera satiriza los arandares o tu Gracia de Lombardo Toledano, la dentadura Jocoque del crítico Vázquez del Mercado, los discursos La Llorona de Narciso o Clavel entre paréntesis, Basols, la cabeza Pelón Revilla de Cosío Villegas y la erudición Vanegas Arroyo de Castro Leal. Sobre los siete sabios, nombre irónico que irónicamente el grupo terminó por adoptar como propio, escriben en el séptimo número Raro Trust. Un conocido grupo de estudiantes y distinguidos financieros tienen en proyecto la fundación del Trust del Talento, en forma de sociedad cooperativa ilimitada. Después de razonable meditación, no nos parece rara la idea, viniendo de los chinescos cerebros de los siete sabios de la gran Tenochtitlán, a saber, 1. Alfonso Caso, 2. Teófilo Lea, 3. Antonio Castro Leal, Cuatro, Manuel Gómez Morín, 5. Vicente Lombardo Toledano, 6. Alberto Vázquez del Mercado, 7. En reparación. Al parecer, los chascos que dirigían a los sabios trascendieron las páginas de la revista. Francisco Rea González, quien mantuvo un trato estrecho con Octavio G. Barrera durante sus últimos años de vida en Guadalajara, rescata algunas anécdotas del escritor que muestran a un espíritu siempre irónico y bromista. Comenta el dramaturgo jalisciense que siendo Antonio Caso, rector de la universidad, y Don Daniel Cosío Villegas, apenas un Daniel a secas, un día recibió este una llamada telefónica de parte del secretario del maestro Caso, quien le informaba que el rector deseaba desayunar con él a las siete en punto, para que le pusiera al tanto de las inquietudes intelectuales de los jóvenes y ayudarlas en el supuesto de que así lo merecieran. Tal invitación, como era lógico, no podía ser desatendida por el líder estudiantil y al otro día se presentó puntual a la casa del maestro. Al llamado del timbre acudió una viejecilla quitándose las legañas y informando que don Antonio estaba dormido, a lo que Cosío Villegas replicó que había sido citado un día antes por su secretario. La viejecilla, resignada, fue a despertar al rector y éste, como era de esperarse, juró y perjuró que jamás invitaba a nadie a desayunar y menos para tratar a las siete de la mañana, el tema de la energía creativa de los estudiantes. Sin embargo, terminó por acceder a tomar el desayuno con el joven engatusado. A la mañana siguiente, a las siete en punto, ante la puerta de caso, se presentaría a desayunar Narciso Basols. Rea González remata la anécdota comentando, y cito, rumores por desgracia bastante bien fundados, aseguran que fue el ingenio de Octavio Barreda, el, actor, el autor intelectual, de estos sucesos, como mostrando el temple ¿no? de esta juventud. No todo era relajo en Sanebank, que publicó también artículos sobre economía, política, literatura, historia y arte, con especial énfasis en temas como la Primera Guerra Mundial y el papel social de los jóvenes universitarios. Probablemente Erro, al margen del humor adolescente de sus compañeros, fue el autor de la grave editorial con que se presentó la revista. El título, la, sube, la juventud sin fe, el santuario sin dioses, anuncia el desencanto generacional experimentado por su grupo, mientras que la falta de firma tal vez buscaba dar la idea de una voz grupal. Si en Gladios los jóvenes se habían aventurado a, convoc a convocar a la juventud y a sus maestros en una misión común, en San esa esperanza se trastoca en pesimismo y desilusión. La presentación de la revista asocia a la generación joven con la figura de Hamlet, huérfanos que vacilan ante la falta de ideales claros a los cuales acogerse, dice, quien yo creo que es cerro. Así, cuando yo siento pasar a mi lado a todos esos espíritus sin orden, almas atribuladas que se llenan de tinieblas y que pueblan los corredores de las escuelas, como las sombras de los crímenes poblaban las galerías de la mansión Elsinor, para exigir del príncipe de Dinamarca el cumplimiento de la misión sagrada, jóvenes que han visto sin horror el suelo sangriente de su patria y que tienen en los ojos toda la ansiedad de sus vertiginosas cumbres y sus hondos barrancos. Varios colaboradores ocuparon los pliegos de la revista para expresar su deseo de participar en la transformación del país. Anselmo Mena, por ejemplo, reivindicaba la figura mesiánica del joven impoluto, Única esperanza de regeneración moral de la nación, dice Anselmo Mena. Ante la perspectiva del fracaso final, la patria busca con ojos delirantes, en medio de la noche de incertidumbres que le envuelve, un punto luminoso en que orientarse, un asilo, una esperanza de la que asirse. Justo es que esa esperanza y ese asilo le sean brindados por la juventud, ya que ella misma no es más que una esperanza y un asilo de nobleza e hidalguía capistán garza por su parte defendía la labor social desempeñada por la asociación católica de la juventud mexicana fundamentada sobre tres pilares piedad estudio y acción este capitán capistán garza va a ser el, uno de los líderes de los cristeros no después pablo campos ortiz enfatiza en varias ocasiones la función que debían desempeñar tanto la universidad como el estudiantado moderno ante la enorme tarea de reconstruir al país en Los Desorientados, un art, eh, su ensayo acusaba la pervivencia de una juventud poco vocacional que encaraba sus estudios universitarios con poca disciplina y en la que no se advertía la intención, la intención de poner el conocimiento al servicio de la sociedad. Al escribir sobre las asociaciones estudiantiles, Campos Ortiz contradice los discursos mixtificadores de la juventud y no vacila a la hora de expresar su alarma ante el hedonismo de sus coetáneos. Las sociedades estudiantiles se forman para todos los objetos posibles: para bailar a tanto por hora, para hacer economías, sociedades mutualistas, para estafar candidatos, clubs políticos o para construir una sociedad de elogios, de elogios mutuos donde un grupo de gentes pedantes, en su mayoría, se dicen entre sí pésimos versos y discursos malos y que modestamente se llaman a sí mismos Sociedad Cultural de Estudiantes Universitarios, Ateneo Estudiantil, etc. El discurso de la social de la revista careció de la autenticidad, la frescura y la espontaneidad que se advertían en las colaboraciones humorísticas, y se redujo a una retórica más bien voluntariosa que efectiva que invitaba a la acción, pero que con excepciones como las de Campos Ortiz, se resolvía en sentencias meramente retóricas. Un discurso quizás demasiado pregonado por aquellos años, al grado que hasta los anuncios publicitarios eran capaces de reproducirlo, como se ve en un anuncio de un tónico muy famoso que se llamaba Específicos Cendejas, que dice, juventud, vosotros que sois la esperanza de la patria, ¿Quedaréis mañana a los soldados que han de defenderla? ¿Queréis legar a vuestra querida patria hijos sanos y fuertes? Tomad específicos endejas. Paradójicamente, en el seno de la propia Sanebank comenzó a nacer una de esas agrupaciones literarias que tanto molestaban a Campos Ortiz. Torres Bodet, Ortiz de Montellano, González Rojo, Gorostiza y Pellicer hicieron de la sección literaria un pequeño nicho para darse a conocer, donde, como escribe Guillermo Sheridan, cultivaron la práctica deliciosa de la promoción mutua, especialmente durante los primeros números donde se dedican a presentarse unos a otros. En el recuerdo de Barreda, dar lugar a los futuros contemporáneos fue el mayor mérito del semanario. Sin embargo, con la excepción de Pellicer y Gorostiza, los poemas publicados son todavía ejercicios juveniles poco originales, hechos muy al estilo de González Martínez y lejanos de la mejor producción de estos poetas. Con independencia del valor literario de estos primeros poemas, destaca, sin embargo, de manera extraliteraria, la voluntad de los jóvenes escritores de presentarse como un grupo, una estrategia que se cristalizó con la creación, un año más tarde, del nuevo Ateneo de la Juventud y la publicación de la revista Nueva. Una estrategia que marcó, sin duda, el arribo de una nueva juventud abocada por primera vez durante muchos años a una labor puramente estética. Quizás por el cansancio de sus propios editores o porque la juventud estudiantil comenzaba a reclamar un tono distinto en sus publicaciones, Sane Bank dejó de aparecer en noviembre de 1918. Su última editorial, donde quizás se intuye el fin de la publicación, es una carta de motivos final donde queda expresado el espíritu procurado por la revista. Creo que viene sin firma. Sí, sin firma. Se llama Lo que quiere decir Sanebank y voy a citar unas líneas. Eh, he aquí que Bank no implica clase estudiantil, gracias a Dios, sino grupo de amigos que son estudiantes y hacen un periódico. ¿Qué quiere decir pues Sane Bank San quiere decir curiosidad insaciable, franqueza absoluta, buen humor, ganas de meternos en lo que no nos importa ganas de tomar el pelo al prójimo con pocos riesgos, ganas de decir muchas cosas claras y verdaderas, etcétera, etcétera. Aunque de una existencia efímera y acaso de poca relevancia literaria, Gladius y Sane Bank fueron la expresión elocuente de una juventud intelectual que buscaba su propio lugar en medio del caos postrevolucionario. Conscientes del aquilatamiento de la juventud como un valor por sí mismo, hicieron de esta con condición su principal moneda, moneda de cambio. En un primer momento, desde un temple apolíneo y conciliador que buscaba incorporar de manera cordial a jóvenes y viejos, luego de un desengaño institucional, desde un pedestal crítico e iconoclasta que concebía a la juventud como una avanzada solitaria, en un gesto que anticipa en mucho los gestos de la vanguardia. Muchas gracias. Muchas gracias, Anuar. Eh, le cedo la palabra a Anthony Stanton. Leo también brevemente su semblanza. Eh, trabaja en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, especializándose en literatura hispánica, moderna, especialmente la mexicana. Entre sus libros más recientes figuran la coautoría de la edición facsimilar de la revista argentina PROA, 2012. La coordinación del catálogo de la muestra Vanguardia en México 1915-1940, publicada en 2013. La edición facsimilar de Nocturna Rosa de Javier Villarrutia, publicada en 2013. Y la coordinación del libro Modernidad, Vanguardia y Revolución en la Poesía Mexicana 1919-1930. En 2015 apareció El río reflexivo. Poesía y ensayo en Octavio Paz, 1931-1958. Sus intereses abarcan poesía, ensayo, narrativa, revistas, teoría, relaciones entre literatura y pintura y lo que él llama la lectura auditiva. Te deseo la palabra. Muy buenas tardes. Pues agradezco mucho a Vicente Quirarte la invitación a estar aquí y espero que el problema familiar que impide que esté aquí con nosotros se resuelva eh, bien. Voy a hablar de la revista Ulises. ¿no? Hace 90 años apareció Ulises, la revista dirigida por Sábado Novo y Javier Villarrutia. Salieron seis números entre mayo de 1927 y febrero de 1928. Subtitulada Revista de Curiosidad y Crítica puede considerarse una de las primeras y mejores expresiones de la vanguardia en México y en el mundo hispánico. Como veremos, el nombre remite a muchos referentes, pero comencemos por evocar aquella época. En la década de 1920, el proyecto de modernización cultural nació después de una larga guerra civil y como parte de la reconstrucción de la patria. Bautizada en 1921 por Ramón López Velarde en el primer número de El Maestro, La Revista de Vasconcelos, Abril del 21, como una novedad íntima. Destinado a morir poco después, el poeta escribió que han sido precisos los años de sufrimiento para concebir una patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa. Observó que el país se renueva ante los estragos y nos recordó una verdad olvidada. En el nivel más profundo, la auténtica nacionalidad tiene aspecto y voz femeninos. Una observación realmente interesante que él incorpora en La Suave Patria, el poema que no llega a haber publicado porque muere días antes. ¿no? El movimiento revolucionario había surgido para combatir un régimen político caracterizado por la simulación, la corrupción y la impunidad, sin sospechar que años después iba a repetir los mismos males. Después de la lucha armada, comienza la participación colectiva en la reconstrucción. Es un momento de esperanza, liberación y utopías, desencadenado por un estallido que constituyó, en palabras de Octavio Paz, nada menos que una revelación ontológica. ¿Qué significa el nombre de Ulises? En la antigüedad más remota, Ulises es el héroe mítico de la civilización grecorromana presentado en los poemas homéricos como viajero intrépido y valiente, nada más normal que haya llegado a ser en el siglo XX el símbolo del artista como aventurero. Ulises es el que regresa a Ítaca con la experiencia acumulada, encarna el dinamismo, el riesgo, el atrevimiento, además del retorno al origen. El mito en el cual no están ausentes ni la astucia ni los desplantes lúticos en los poemas homéricos, introduce el tema central del viaje, que va a ser central para el grupo, ¿no? el viaje alrededor del mundo y el viaje el viaje interior. Ulises se ha usado como nombre de un grupo, aunque el rótulo más común es el de contemporáneos. Nadie sabe muy bien quiénes son los miembros de esta constelación de amigos unidos por entusiasmos y repugnancias, por afinidades y diferencias. ¿Es un grupo o son varios? Las autodescripciones conservan la ambivalencia. Voy a leer algunas frases muy conocidas ¿no? de autodescripciones. Grupo sin grupo, según Villarrutia. Archipiélago de soledades, según Torres Bodet agrupación de forajidos, Jorge Cuesta, y suma de individualidades irreductibles, según José Gorostiza. Si aceptamos la pluralidad y heterogeneidad que ellos mismos reclaman, se impone, creo, la necesidad de dar dos pasos más. Primero, ampliar la nómina del grupo. Segundo, dejar de concebirlo en términos puramente literarios. No soy el primero en proponer esta expansión. Miguel Capistrán, en los últimos años de su vida, ya reclamaba lo mismo. Mientras Luis Mario Schneider publicó en 1995, hace más de 20 años, un libro titulado Otros contemporáneos, donde recopila la obra poética de Enrique Asunción, de Octavio Barreda, de Anselmo Mena, Meno, perdón, y Enrique Munguía. Esas son las figuras que él considera otros contemporáneos. Ulises es también el nombre de la aventura teatral que se dio en 1928, el Teatro de Ulises, financiado y promovido por Antonieta Rivas Mercado en una casa, la calle Mesones, donde se representaron obras de Lord Roger Marx, O'Neill, Vildrac, Cocteau y Lenormand. Es un momento clave en la implantación de un teatro moderno y experimental en México. Los mismos escritores eran actores, traductores y directores. Los pintores, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano y Julio Castellanos, se encargaban de la escenografía. Por otra parte, Ulises es también el nombre de una serie editorial de libros muy elegantes. Solo llegaron a publicarse tres títulos bajo este sello en 1928, gracias al apoyo de nuevo de Antonieta. Dos novelas experimentales, Dama de Corazones, de Javier Villarrutia, que trae cuatro dibujos originales del mismo autor. Novela como nube, de Gilberto Owen. Y el tercer libro, que no suele aparecer en las listas, es un conjunto de ensayos filosóficos de Samuel Ramos se llama hipótesis y es el tercero y el último de los libros de ediciones ulises. en ese libro ramos reproduce su diatriba crítica. creo que es la única palabra porque es un ataque feroz en contra de antonio ocaso que había publicado meses antes en las páginas de la revista ulises. ¿no? ulises entonces es uno de los emblemas míticos del grupo. los otros son, como sabemos, simbad, Robinson, el hijo pródigo y Narciso. En Muerte Sin Fin, Gorostiza capta el simbolismo histórico muchos años después en un endecasílabo memorable. Dice el Ulises Salmón de los Regresos. El emblema indica apertura universal en oposición a claustrofobia nacionalista, pero apertura que permite regresar al pasado para redescubrir lo propio, inaugurar la modernidad acudiendo a la antigüedad. Para no asfixiarse, solía decir Villarrutia, hay que abrir ventanas, dejar circular el aire del mundo. Pero sinc sincronizar el reloj de México con los centros culturales de Europa y América no impide tener conciencia del espesor del pasado, lo que da su carácter único y admirable a las mejores expresiones del renacimiento mexicano en los años 20, es esta insólita combinación de nacionalismo reflexivo y cosmopolitismo audaz, un acto de equilibrio entre continuidad e innovación. Además, no hay que olvidar que Ulises es también el título de la famosa novela de James Joyce, publicada en París en 1922. No se ha hecho la historia de la recepción de Joyce en México, que yo sepa, pero cuando se haga, se apreciará el papel pionero de este grupo y, sobre todo, de Salvador Novo, primer lector y asimilador en estas tierras, al lado de Mariano Azuela, son los dos simultáneamente, de los hallazgos del irlandés. En 1923, es decir, apenas un año después de la publicación en París de la novela, en 1923, tanto Novo en Que México, es un embrión de El Joven, una, unas páginas que publica en La Falange, como Azuela en La Malora, novela ubicada en Tepito, donde él trabajaba como médico, los dos ensayan el monólogo anterior y una visión simultaneista de la ciudad moderna. Creo que son los primeros dos escritores, al menos en México, que se apropian de elementos de, de Joyce. En un acto de reconocimiento, la revista publica cinco poemas de Joyce en inglés, además de breves pasajes de su novela. Se ha dicho muchas veces que los artífices de Ulises fueron mexicanos afrancesados, pero hay que agregar que también se abrieron a los descubrimientos de la vanguardia en lengua inglesa, guiados seguramente por su mentor, al menos el mentor de Novo, que fue Pedro Enrique Sureña un gran conocedor de la literatura de lengua inglesa, ¿no? la norteamericana y la inglesa y la irlandesa. Por último, señalo que pocos años después el mismo nombre mítico forma parte del título del primer tomo de la apasionada autobiografía del instigador de la revolución cultural de signo nacionalista. Me refiero, claro, a Ulises Creollo, que es el título que escoge Vasconcelos para ese primer tomo. Vasconcelos es el mecenas y protector oficial de los jóvenes escritores y artistas en los años 20. Entonces es legítimo plantear la pregunta, ¿quiénes formaban parte del grupo de Ulises y o de contemporáneos? Tradicionalmente se ha restringido la nómina a nueve literatos. Todos conocemos los nombres, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano, Salvador Novo, Javier Villarrutia, Jorge Cuesta y Gilberto Owen. Siete de ellos, siete de los nueve, publican en la revista Ulises, además de Hermilo Abreu Gómez, Antonieta Rivas Mercado y Eduardo Villaseñor. También publican las páginas de la revista El Filósofo Samuel Ramos, miembro indudable del grupo, y participan como ilustradores los pintores Agustín Lazo, Julio Castellanos, Roberto Montenegro y, aunque parezca extraño, el muralista Diego Rivera está presente en Ulises. Si comparamos esta lista incompleta con la nómina de los que participan en la revista Contemporáneos, que tiene una vida mucho más larga, ¿no? de muchos más años, o en otros proyectos del grupo, es evidente que en 1927 faltan muchos nombres. Entre los escritores no figuran en la revista Ulises los hermanos Gorostiza, José y Celestino, Ortiz de Montellano, Octavio Barreda, Rubén Salazar Mayén, Elías Nandino, José Martínez Sotomayor, Ricardo de Alcázar, que firmaba como Floricel, Alfonso Gutiérrez Hermosillo, ni Rodolfo Uzigle, el dramaturgo, ensayista y poeta. Entre los pintores brillan por su ausencia figuras que luego serán miembros activos centrales del grupo: Manuel Rodríguez Lozano, Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Adolfo Mogar Abraham Ángel, Carlos Orozco Romero y María Izquierdo. Entre los fotógrafos faltan todavía Emilio Amero, que fue cineasta experimental también y pintor, y Manuel Álvarez Bravo. Todos ellos merecen ser considerados como miembros del grupo Fernando nos dijo que él calculó en más de 100 los miembros del Ateneo. Bueno, yo creo que el grupo de Ulises Contemporáneos anda por arriba de 50-60 miembros, ¿no? La verdad es que ninguna revista, ni la compacta Ulises, ni la más ecléctica y longeva Contemporáneos, que nace justo después, en 1928, ni mucho menos las tempranas publicaciones como San Evang, ya hemos escuchado sobre esta revista estudiantil, la revista Nueva, México Moderno, La Falange, una revista vasconcelista, Antena o Sagitario, ninguna de estas revistas aparecidas entre 1918 y 1927 y en las cuales participan individuos o subgrupos del grupo mayor ninguna contiene las firmas de todos los miembros del vasto movimiento cultural que podemos llamar de Ulises o de contemporáneos. Hoy se impone más que nunca una verdad elemental. Estamos hablando no solo de un grupo brillante de poetas, narradores, dramaturgos y ensayistas, sino también de filósofos, pintores, fotógrafos, cineastas y tal vez un músico. Si aceptamos que Carlos Chávez participó en esta revolución cultural. De hecho, figura en las páginas de Ulises una partitura de Carlos Chávez. Su riqueza está en la diversidad y pluralidad y en la alta calidad de sus obras. Para establecer la nómina, tampoco podemos confiar ciegamente en las declaraciones de los mismos protagonistas. Sabemos que Pellicer y Usigle, en distintos momentos, dijeron que no tenían nada que ver con el grupo. Pero nuestra perspectiva hoy es muy distinta y trasciende necesariamente los pequeños pleitos de coyuntura. Por eso dijeron lo que dijeron. Además, algunos de los integrantes originales se volvieron después enemigos feroces del grupo. Pienso en Hermilo Abreu Gómez, militante de la LEAR en la década de 1930, y una de las cabezas más conspicuas del nacionalismo militante, que tuvo una polémica bastante violenta con Jorge Cuesta sobre el nacionalismo. El dilema consiste en captar esta amplia heterogeneidad sin desfigurarla. Es el reto que la historia cultural debe enfrentar. Creo que todavía no ha enfrentado ese reto, porque yo encuentro que se suele repetir todavía. Eh, pues oposiciones maniqueas y listas muy reduccionistas. Claro, en historia literaria es muy fácil dar nueve nombres y decir ellos fueron los contemporáneos, pero no corresponde eso a la realidad. En los libros, y lo que es más extraño, en las exposiciones más recientes, en los museos, no suelen aparecer los pintores como miembros del grupo. Pero la aportación pictórica de Ulises y contemporáneos es tan valiosa como la literaria. Escritores y pintores comparten los mismos valores. Rigor, experimentación, disciplina, desconfianza en el arte público, ideológico y didáctico de la Escuela Mexicana de Pintura, defensa de la libertad del artista, postura crítica, oposición al nacionalismo programático y dogmático. Es difícil imaginarlo hoy, pero los Ulises o contemporáneos fueron una minoría perseguida, marginada y ninguneada durante mucho tiempo. Sus iniciativas fueron recibidas con burlas, sátiras y descalificaciones. Es decir, los libros, las revistas, la antología de 1928, el teatro de Ulises, las exposiciones de los pintores. Incluso sabemos que Examen, la revista que dirigió Jorge Cuesta, años después, sufrió la persecución judicial. Tardaron mucho en ocupar la posición que tienen hoy en el centro del canon. Fueron estigmatizados y condenados, y vale la pena recordar los nombres ¿no? de condena como formalistas, el término que utilizaba Siqueiros ¿no? para hablar de Lazo y Villarrutia y Carlos Mérida, formalismo de París, arte puristas, afeminados, extranjerizantes, elitistas, reaccionarios y homosexuales, con argumentos que hoy no tienen más peso que el de su resentimiento lleno de prejuicios y lugares comunes. Son un ejemplo de cómo, con el tiempo, lo marginal puede llegar a ocupar el centro. Para retomar el título del libro de Carlos Monsiváis sobre Novo, acerquémonos pues a aquellos jóvenes no con el propósito de momificarlos en un mausoleo solemne, sino con el afán de devolverles lo más suyo y lo más valioso: ese espíritu libre de aventura, riesgo, atrevimiento, la actitud crítica del escepticismo vigilante y la infaltable dosis de humor, desparpajo e irreverencia. A pesar de lo mucho que se ha investigado y publicado, no sabemos todo sobre ellos. ¿Cómo nació la revista? Novo y Villarrutia tenían ganas de hacer una revista propia desde tiempo atrás. El obstáculo mayor, claro, era la financiación. Gracias a la cercanía de Novo con el secretario de Educación de entonces, el sucesor de Vasconcelos, que fue José Manuel Puy Casaurán. Novo participaba en publicaciones pagadas directamente por el secretario. El semanario Resumen, donde figuraba Novo como codirector con Puig, y la revista Forma de Artes Plásticas, dirigida por Gabriel Fernández Ledesma, con Novo en el papel de censor o representante del criterio artístico de la Secretaría de Educación, que proporcionaba los fondos para la publicación de la revista. Fui Casaurang también financiaba en la misma época una tercera revista menos conocida, Sagitario, dirigida por el ultraísta español Humberto Rivas, y donde publicaban muchos de los futuros Ulises y contemporáneos. Como Forma y Sagitario eran revistas profusamente ilustradas y por lo tanto costosas, Lanzo es una idea mía la hipótesis de que el funcionario se vio obligado a cortar el subsidio a Rivas para dárselo a los dos escritores mexicanos. Así, mayo de 1927 marca la defunción de Saquitario y el nacimiento de Ulises en el mismo mes. Cada número de Ulises se encabeza con un epígrafe tomado de escritores admirado, admirados por los jóvenes: Eugenio Dors. Paul Morin, André Gide, James Joyce, Fenelon y Baudelaire. La sección fija, El curioso impertinente, que alberga noticias y comentarios de actualidad, está a cargo de varias plumas. A veces escribe uno de los dos directores, pero otras veces. Los textos se deben a otros. Por ejemplo, hay iniciales que indican, en algunos casos, Ermilo Abreu Gómez y Gilberto Owen, ¿no? Firman partes de esa sección. Y otras veces aparecen sin firma. No sabemos bien de quiénes son los textos, ¿no? En las páginas de Ulises sobresalen las propuestas poéticas, narrativas y críticas. Los poemas publicados en los seis números se deben a Novo, Owen. Pellicer, Enrique González Ro uh, Martínez, perdón, Enri sí, Enrique González Martínez el modernista, no su hijo que era miembro del grupo, cuesta Villarrutia, Torres Bodet y Montenegro curiosamente sí el pintor Montenegro publica un poema en Ulises. Los escritores de otras tradiciones aparecen siempre en su lengua original Max Jacob en francés. Carl Sandberg y James Joyce en inglés. Una curiosidad es el poema de Villarrutia, escrito en francés, directamente en francés, dedicado a Paul Morin, después de una visita de Morin a México. Es un poema que no está en ninguna edición de las obras de Villarrutia, ¿no? No sé por qué los editores no recogen, es evidente, y hay un testimonio posterior de nuevo que dice, sí, lo escribió Javier. Los textos poéticos nos confirman una vez más la precocidad de estos jóvenes. Pellicer entrega un anticipo de hexágonos, pero ya había encontrado su voz inconfundible en un breve poema de su primer libro, Colores en el Mar y otros poemas, que es de 1921. Consta de dos versos memorables, solo dos versos. Aquí nos suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas. Novo deja atrás la novedad humorística de los 20 poemas centrados en la imagen insólita y se ahonda ahora, en el 27-28, en los recuerdos en composiciones que luego formarían el libro Espejo. Gilberto Owen adelanta, además de Poemas en Prosa de Línea, un libro que publicaría Alfonso Reyes en Buenos Aires, que de hecho es el primer libro poético de Owen, ¿no? un libro de básicamente poemas en prosa, también adelanta versos de desvelo, su primer libro que nunca llegó a publicar en vida, y donde ya apunta los enigmas de su simbolismo hermético y numerológico. Unos versos de uno de los poemas de Owen en Ulises, dicen, Luego el castigo de la encrucijada, por la afán de haber querido saber a dónde llevan todos los caminos. Uno, al pueblo, cien, a la ciudad mil al cielo y sigue así Villarrutia por su parte abandona el universo solar y cubista de reflejos su primer libro publicado un año antes en 1926 y ahora se acerca en el poema que da a conocer que se llama poesía en Ulises al mundo onírico de sus nocturnos reflexivos dicen los primeros versos eres la compañía con quien hablo de pronto, a solas, te forman las palabras que salen del silencio y del tanque del sueño en que me ahogo, ciego hasta despertar. Si los poemas en Ulises son contados, las muestras más abundantes eh, son de la nueva prosa narrativa, ¿no? una obsesión del grupo en aquel momento. Acompañadas de comentarios, reseñas y polémicas. En la revista salen adelantos de Novela como Nube de Owen, The Return Ticket de Novo, de Dama de Corazones de Villarrutia y también de Margarita de Niebla de Jaime Torres Bodet. Además de textos afines de Mariana Suela, Julio Torre, Enrique González Rojo, Villaseñor y espíritus gemelos como Benjamín Jarnés y Yondo. La mejor definición de esta prosa airea, lúdica y lírica es la que ofrece Owen en su reseña de Pájaro Pinto del escritor español Antonio Espina. Dice Owen, un día del siglo XX la novela se enamoró del poema y la literatura pareció que iba a descarrilarse sin remedio, pero ya Jondó había invitado un, inventado unos neumáticos que hacen inútil la vía. Cuesta opinó Jorge Cuesta opinó que lo que define y justifica a su grupo es la actitud crítica asumida. La revista lo ejemplifica en las reseñas y las notas. Tomo dos ejemplos, ambos de Villarrutia, uno centrado en la poesía, otro en las artes plásticas. En el número dos apareció Cartas a Olivier. Fascinante ensayo sobre Pellicer como precursor del grupo y precursor suyo, es decir, de Villarrutia. Este texto, inexplicablemente ausente de las ediciones Las obras de Villarrutia, no figura ahí, hay que ir a la revista Ulises para leerlo y vale la pena porque es uno de los mejores textos de Villarrutia. Analiza con lucidez la poesía de su amigo reconocimiento ciertamente tardío de la influencia ejercida por Pellicer sobre él y los demás del grupo. Define el verso centrífugo del amigo en oposición a la tendencia introspectiva de sus propios versos. Dice, es una cita muy hermosa, para Carlos Pellicer la poesía ha sido el viaje alrededor del mundo, en vez del viaje alrededor de nuestra alcoba que la poesía ha sido... Hasta ahora, para nosotros. Si bien, como poeta viajero, Pellecer se opone a la norma estereotipada de la poesía nacional, aquella visión de Enrique Sureña de una lírica crepuscular y melancólica, el crítico, ese Villarrutia, le reprocha dos rasgos que considera peligrosos para su personalidad lírica: el paisajismo y el americanismo. La dependencia excesiva de los sentidos, y la supuesta ausencia del rigor de la conciencia, son los pecados de pellicer, según Villarrutia. Pero, pero están compensados estos pesados por su infinita riqueza metafórica y el dinamismo de sus imágenes. Es un ensayo nada complaciente que ve en el poeta mayor un simbad moderno, poeta de pasaje, poeta de paisaje, dice Villarrutia. Los miembros del Grupo Sin Grupo ejercieron la crítica de arte antes de la existencia formal de esta como práctica profesional. Casi todos ellos escribieron ensayos sobre los pintores, ¿no? Ninguno tuvo la originalidad, elegancia y profundidad de Villarrutia. Se estrenó como crítico de arte en 1925, en un texto que se llama Los Nuevos Pintores, un ensayo... Realmente eh, muy interesante, nunca recopilado después, tampoco está en las obras, así que hay que ir a la prensa para leer el, el texto. Y en ese texto compara a dos jóvenes pintores como rebeldes, modernos y, sobre todo, como libres. Enfatiza muchas veces la idea de que estos pintores son libres, pero los diferencia al final en una fórmula, era muy adicto a las fórmulas. Hermosos Villarrutia, ¿no? dice Agustín Lazo es el teorizante, Tamayo el sensual. Son los dos pintores nuevos que describen su primer texto. El ensayo que publica en el último número de Ulises, un cuadro de la pintura mexicana actual, circuló en distintas versiones en la época. Villarrutia siguió durante años trabajando el mismo texto. El cuadro que compone aspira a describir, analizar y enjuiciar la pintura del momento. El punto de partida para él es la Revolución Mexicana. Puede sorprender a muchos la defensa que hace un elitista, como solían decir que era, y sí lo era en parte, pero hace una defensa realmente muy emotiva de las escuelas de pintura al aire libre y también de la exaltación de las tradiciones populares. Todo esto está en el ensayo de Villarrutia. De los practicantes de la pintura moral destaca Rivera y Orozco. El primero, es decir, Diego, pinta en los muros de la CEP y en Chapingo lo que Villarrutia llama la superior realidad de un México que nunca antes de él había sido revelado. Como Pellicer, Rivera emprende el viaje alrededor del mundo, pero Orozco, como el autor del texto, tiene que conformarse con el viaje alrededor de su cuarto, lo cual no es obstáculo, dice Villarrutia, para encontrar una fuerza plástica singular y dramática. Hay que pensar que estamos en 1928, ¿no? Orozco no ha hecho sus obras más importantes. En otros textos, Villarrutia da a Rivera un, largo, un lugar perdón, parecido al que leyó a López Velarde en la poesía. Claro, para Villarrucha López Velarde era el Adán de la poesía mexicana, el padre fundador, el que nombra por primera vez las cosas. Y enfatiza mucho una fecha simbólica, 1921. Claro, es la fecha de la muerte de López Velarde y la fecha del regreso de Diego Rivera a México después de muchos años de ausencia. Entre los pintores, al margen del muralismo, se detienen cuatro. De nuevo, es una especie de fórmula. Un incitador, Manuel Rodríguez Lozano. Un sensual, Tamayo. Un intelectual, Lazo. Un italiano, Castellanos. En Tamayo percibe un deseo de orden que hace contrapeso a su temperamento de grito y color, prefiguración de lo que llama una armonía de raza. En Lazo elogia su rechazo de la corriente dominante. Claro, hay que pensar que Lazo jamás en su vida... Y su mural no estaba opuesto al arte público elogia también su apego a cierta pureza dice es una cita que utiliza en varios textos sobre el lazo dice Villarrutia de su amigo sin lección, sin anécdota sus cuadros son el ejemplo de una poesía de una pintura desinteresada que conoce sus límites y que sabe reducirse y vivir dentro de ellos cómodamente, sin excesos románticos, pero al mismo tiempo sin miserias ascéticas. Desde luego, el punto más alto de Villarruti, yo creo, como crítico de arte, no está en las páginas de Ulises, sino pocos años después en las páginas de Contemporáneos, donde publica su ensayo Fichas sin sobre para lazo, que realmente es un texto maravilloso, son 30 aforismos en prosa que realmente son un texto de creación, que comentan la obra de Lazo a través de un texto que realmente es una creación literaria. Termino. Los que se reúnen en el grupo de Ulises o de contemporáneos creen en la libertad individual, una estética independiente que realza la expresión personal. Se distancian de los dogmas dominantes del nacionalismo programático y del arte didáctico subordinado a una ideología política. Se atreven a ser modernos a la intemperie, sin aceptar la colectivización demagógica promovida por un Estado que busca legitimarse. Mientras otros, muchos, hablan en nombre del pueblo o de la revolución, ellos hablan solos. Y por eso, tal vez, siguen siendo nuestros interlocutores. Muchas gracias. Muchas gracias, Y Ya para concluir nuestra primera jornada del día, porque se divide en dos eh, estas, esta serie de mesas, le cedo la palabra a Ebodio Escalante y también leo una breve semblanza. Eh, Bodio Escalante es ensayista, ensayista, crítico literario y poeta. Profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Guamistapalapa fue director de difusión cultural de la misma universidad. Ha colaborado en diversas publicaciones y suplementos, entre las que numero Casa del Tiempo, La Cultura en México, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, La Jornada Semanal, Sábado y Proceso. Recibió en 2009 el Premio de Poesía Iberoamericana Ramón López Velarde. Entre sus obras publicadas eh, enuncio cuatro de ellas. Eh, Dominación de Nefertiti, publicada en 1977, La Noche de Zunra, de 1979, Relámpago a la Izquierda, de 1998, y José Revueltas, Una, lit una literatura del lado moridor, del 2006. Eh, entre sus distintas líneas de investigación, desde luego se encuentra la poesía y la narrativa mexicana del siglo XX, particularmente eh, enfocado en las vanguardias, estudiantismo y los contemporáneos. Eh, Bodio, por favor. Bien, muchas gracias. También hago un reconocimiento a, a mi amigo, el doctor Vicente Quirarte, por su gentileza en armar esta mesa y hago mis mejores votos porque... Salga adelante con el trance que le impidió llegar el día de hoy. Titulé a mi conferencia Los estridentistas del cosmopolitismo vanguardista al nacionalismo revolucionario. México en los años 20. Los revolucionarios en el poder, encabezados por el presidente Álvaro Obregón, necesitan legitimidad y valedores en el ámbito de la cultura. Los cambios que ya se anuncian en la educación, en la economía y en la organización social, previstos y sancionados por la nueva constitución política del país recién promulgada en febrero de 1917, requieren una nueva clase intelectual que entienda el momento histórico y que participe de modo activo en las transformaciones promovidas por la cúpula del poder. En sintonía con este contexto histórico de nuevo cuño, e impulsado sin duda por el ejemplo internacional de los futuristas italianos y de los ultraístas españoles, un joven escritor mexicano, poco conocido entonces, decide fundar un movimiento de vanguardia que acabe, entre otras cosas, con los resabios del modernismo que tenían Enrique González Martínez a su figura de mayor relevancia y con el anquilosamiento intelectual en el que discurrían los hombres de letras que se habían formado en el antiguo régimen de Porfirio Díaz. Alentado sin duda por la lectura de los tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana, que había dado a conocer pocos meses antes David Alfaro Siqueiros en Barcelona, y bajo el estímulo que representaba la presencia entre nosotros del pintor Diego María Rivera, entonces recién desembarcado en nuestro país tras una larga estancia europea, Manuel Maplesar se coloca en las paredes del Centro Histórico de la Ciudad de México. En diciembre de 1921, su hoja volante actual número uno, que contiene lo que él mismo llama su comprimido estridentista, un eufórico texto que inicia con un proemio en el que se burla del padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo, se sigue con 14 parágrafos en números romanos y concluye con un amplio directorio internacional de vanguardia en el que se registran alrededor de 200 nombres de la más variopinta procedencia. Estimo que sin muchos problemas, la aventura estridentista podría dividirse en tres periodos más o menos bien delimitados. Primero, Detonación del movimiento en diciembre de 1921 con el manifiesto unipersonal de Maples. Segundo, consolidación y acaso clímax artístico del movimiento con la aparición de Irradiador, revista de vanguardia, proyectón internacional de nueva estética, que codirigen el pintor Fermín Revueltas y Maples Arce y de la que aparecen tres números entre septiembre y noviembre de 1923 y con la primera tardeada exposición estridentista en el Café de Nadie de 1924, en el que participan poetas, narradores, pintores, fotógrafos, músicos y escultores. Y, Tercero, apogeo político del movimiento al ser nombrado Maples Arce secretario general de gobierno en Jalapa durante el régimen del gobernador general Heriberto Jara. Durante este periodo final, que va de 25 a 27, los estridentistas impulsan un amplio programa editorial y publican la revista Horizonte. Los críticos e historiadores del movimiento han concentrado su atención sobre todo en el primer y el tercer periodo del estridentismo y han dejado un poco en la sombra lo que sucede durante el segundo. Esto tiene una explicación que ahora me parece fácil formular. Los ejemplares de la revista Irradiador se habían vuelto leyenda urbano y no estaban a la disposición de los investigadores. Incluso Luis Mario Schneider a quien le debemos muchísimo en la investigación no solo de las vanguardias, sino de otros sectores de la cultura mexicana, llegó a pensar que, que la revista Irradiador había sido un mito y que nunca se había publicado. Pero además de la revista Irradiador, habría que decir que inmediatamente después, unos meses después, aparece lo que podría ser uno de los el poema emblemático de Manuel Maples Arce, que para mí no es Andamios, sino Urbe, superpoema bolchevique en cinco cantos. El año de 2012, con el apoyo por una parte de Salvador Gallardo, nieto del poeta estridentista del mismo nombre, en cuyos archivos estaban los tres ejemplares de la revista, y por otra, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Dimos a conocer la edición facsimilar de Irradiador que permite documentar lo que yo llamo el apogeo artístico del estridentismo, así como su primera y definitiva proyección internacional. La revista, pese a su efímera vida de apenas un trimestre, logró convertirse, como lo anticipaba el título, en un proyector internacional. De nueva estética. Con esto no solo quiero indicar que encontramos en ella colaboraciones de Humberto Rivas, poeta ultraísta español, del poeta sí, suizo Gastón Diner, del también ultraísta argentino Jorge Luis Borges, así como grabados de Jean Charlotte y una fotografía en portada de Edward Weston. Lo que impresiona es que en efecto la revista circuló en diversos países y contribuyó a difundir en otros espacios los logros de la vanguardia mexicana que capitaneaba Maples Arce. Un primer indicio de ello, pues, lo tenemos en eh, la, el vínculo a través de correo que se establece entre Mar Maples Arce y Jorge Luis Borges. Y este, los comentarios ya elogiosos que hace Borges del primer libro de poemas de Maples Arce. Todo esto está sucediendo hacia 24 y hacia 25. En Inquisiciones, un, su libro de 25, en efecto, Borges recoge la reseña acerca de Maples que termina con estas palabras, dice, por su raudal de imágenes, por las muchas maestrías de su, hecho, de su hechura, por el compás de sus versos que sacuden sangoloteos de encabritada guitarra, Andamios Interior resultará como, resaltará como vivísima muestra del nuevo arte de escribir. Un año después, el índice de la, de la nueva poesía americana de 1926, Libro que fraguan en Buenos Aires Alberto Hidalgo y el propio Jorge Luis Borges, con la supuesta participación de Huidobro, que en dado caso sería una participación a distancia, y que tiene importancia histórica por ser la primera antología de la poesía de vanguardia en América Latina, incluye en su selección poemas de los mexicanos Maples Arce y Germán Liz Arzubide. Se trata, podemos entenderlo así, de la consagración internacional del estridentismo. Esta señalada inclusión, por supuesto, tiene efectos en México. ¿Cuáles son? Lo podemos adivinar si leemos con cuidado la nota que acerca de Manuel Maples Arce aparece en la ya mencionada Antología de la Poesía Mexicana Moderna, que se publica. En 1928, que firmó y prologó Jorge Cuesta, pero que en realidad se sabe fue elaborada por Jaime Torres Bodet, Javier Villaurrutia y Bernardo Ortiz de Montellano. ¿Qué encontramos en esta nota de escasos tres párrafos? Una distancia crítica, sin duda. La poesía de Maplesarse, según los contemporáneos, cito, intenta una fuga de los moldes formales del modernismo, pero incurre con frecuencia en deplorables regresiones románticas. El tono mismo del alejandrino que prefiere lo ata a esa tradición que continúa precisamente cuando más la ataca. Se cierra la cita. Empero, continúan los redactores, la cohesión de su esfuerzo y la forma directa en que se coloca frente a los motivos de una existencia industrial y fabril como la que describe son razones suficientes para hacerlo figurar en esta antología. Se cierra la cita. Hasta aquí, nada que no conozcamos. Lo critican, pero lo incorporan al libro, que es lo que cuenta. Estimo, sin embargo... Que no se ha prestado la debida atención al párrafo inicial de esta nota que, por su interés, transcribo con todas sus letras. Dice así: Manuel Maples Arce ocupa dentro del grupo de soledades que alguien ha creído advertir en la poesía nueva de México un sitio aparte, más que solitario aislado. Esta isla que habita y que bautizó en un alarde de acometividad pretérita romántica, con el nombre injustificado de estridentismo, le ha producido los beneficios de una popularidad inferior, pero intensa. Entre cierta porción de la actual literatura hispanoamericana, Maplesar se representa una de las conquistas de la vanguardia. El marco de socialismo político en que ha sabido situarse le ha sido para estos fines de la mayor utilidad. Se cierra la cita. Entiendo que la crítica literaria en México ha pasado por alto la primera afirmación que incorpora, sin problemas, a dentro del marbete de grupo de soledades. Ha sido un hábito de nuestra crítica entender esta expresión en sentido estrecho de grupo de amigos, pero ya vemos que los contemporáneos aplican esta expresión precisamente a un no amigo, a un miembro de la agrupación contraria de los estridentistas, lo que quiere decir que ellos otorgan a la frase un sentido generacional. No son amigos ni compañeros, pero pertenecen a la misma generación, a la que caracterizan, como grupo de soledades, justamente la que introduce los hallazgos de la vanguardia en nuestro país. Es cierto que el nombre de estridentismo les parece injustificado, acaso porque piensan que quienes portan tal denominación han pasado inadvertidos y no hicieron ruido. Pero lo que me interesa destacar es la manera en que los contemporáneos registran, mordiéndose la boca, por decirlo así, el reconocimiento latinoamericano alcanzado por Maples Arce. Retomo sus palabras. Entre cierta porción de la actual literatura hispanoamericana, Maples Arce representa una de las conquistas de la vanguardia. El marco de socialismo político en que ha sabido situarse le ha sido para estos fines de la mayor utilidad. Dos cosas a destacar. Se reconoce que dentro de una cierta porción de la actual literatura hispanoamericana se tiene a maplesarse como uno de los adalides de la vanguardia, lo que de algún modo implica reconocer que hay noticias en México tanto del artículo de Borges antes mencionado como sobre todo de la aparición del índice de la nueva poesía. Americana. Quizás es la inclusión de Maples en esta antología lo que en ese momento pesa más en la conciencia de los redactores, pues se sugiere enseguida que este reconocimiento puede deberse no a la calidad misma de los textos, sino al marco de socialismo político en el que de modo oportunista podríamos agregar se habría situado el autor. Lo anterior no podría valer para Borges, quien no da muestras de simpatías por el socialismo en esos momentos cuando menos, pero sí acaso para el peruano Alberto Hidalgo, escritor izquierdoso de pluma mucho más combativa en el terreno de la política. Irradiador en efecto representa el momento climático del estridentismo, en mi opinión. Este clímax en realidad conlleva una constelación. Una primera consecuencia, como ya se dijo, es la reseña de Borges acerca del libro de poemas de Maples Arce, así como la inclusión de Maples y de List en el libro que acabo de mencionar. Si se revisan con cuidado las páginas de la revista, se encontrará también un giro cultural digno de mención. Me refiero a una suerte de conversión operada al interior del movimiento que consistiría en el paso del cosmopolitismo vanguardista que se, defi que se defiende en el manifiesto del 21 a lo, que podríamos, a lo que podríamos llamar el nacionalismo revolucionario que habría de asumir dos años después la revista Irradiador. Hay, por decirlo así, un furor antinacional en el manifiesto de Maples, comienza, como ya lo mencioné, con una burla sangrienta del padre de la patria, ni más ni menos. Y además, uno de los parágrafos que contiene el, 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 el documento es una excitativa a cosmopolita, cosmopolitizarse. Dice así. Cosmopoliticémonos. Ya no es posible tenerse en capítulos convencionales de arte nacional. De las aproximaciones culturales y genésicas tienden a borrarse los perfiles y los caracteres raciales por medio de una labor selectiva, eminente y rigurosa, mientras florece al sol de los meridianos actuales la unidad psicológica del siglo. Las fronteras posibles en arte son las propias infranqueables de nuestra emoción marginalista. Bueno, después se burlan de Enrique González Martínez y de, de todas esas eflorescencias lamentables y mefíticas de nuestro medio nacionalista, conedores de pulquería y rescoldos de fritanga. Es un ataque, ataques durísimos contra una idea de un nacionalismo. Haciendo eso, bueno, este, termino con una curiosidad, haciendo su eco de las prédicas de, de Federico Nietzsche, remata Maples como Zaratustra nos hemos librado de la pesadez, nos hemos sacudido los prejuicios, nuestra gran risa es una gran risa y aquí estamos escribiendo las nuevas tablas. Un par de años después, Irradiador da un giro hacia el nacionalismo. ¿Qué lo produce? Sin duda una mayor sintonía con las políticas culturales promovidas por el gobierno. El movimiento moralista en el que participaba Diego Rivera a quien de cierto modo se le podría considerar como el padrino de los estridentistas, así como los pintores David Alfaro Siqueiros, Orozco, Fermín Revueltas, Jean Charlotte, Alba de la Canal, Fernando Leal y otros más, estaba entonces en su apogeo. Desde su primer número publicado en septiembre, Irradiador da muestras de que se opera en el grupo un giro hacia lo nacional. Este giro, paradójicamente, quien primero lo señala son un par de grabados en madera del artista francés Jean Charlotte, cuya abuela había sido una indígena mexicana y que había venido a participar en la reconstrucción revolucionaria de la cultura. Los grabados representan el primero, un campesino que carga una pesada cesta con víveres, motivo que luego habrá de explotar con éxito Diego Rivera. El segundo, una mujer campesina con sombrero vista de espaldas, que camina apoyándose en un bordón y que trae amarrado con un rebozo en la parte posterior de su cuerpo un niño que al igual que ella también usa un sombrero. El giro nacionalista, aunque esta vez con un tinte esotérico, pitagórico diríamos, lo corrobora la publicación de un ensayo acerca de las pirámides mexicanas de Ricardo Gómez Robelo, un intelectual cercano a los satanistas y a su mentor José Vasconcelos. Quizás el número dos de Irradiador es el que mejor confirma este giro hacia lo nacional, porque aparece en la portada la fotografía de un panel de un mural de los que estaba pintando Diego Rivera, a unos cuantos pasos de aquí, en la Secretaría de Educación Pública, se sabe que, este mural, que en este mural Diego Rivera había colocado unos versos del entonces poeta más o menos sobresaliente, aunque luego cayó en el total olvido, que es Carlos Gutiérrez Cruz, un poeta comunista que, que, hacía, que metía mensajes incendiarios dentro de sus textos. Este panel de los mineros va acompañado entonces, o iría acompañado, de unos versos de Gutiérrez Cruz que provocan alarma en la clase política y que obligan, tras presiones que podemos imaginarnos, al propio Diego Rivera a borrar esos versos. Se dice que él, un poco en revancha, hizo un anotó los versos en un papelito los puso adentro de una botellita y que esa botellita la enterró ahí mismo en los murales no sabemos si eso es cierto o no pero sí me llama la atención que el número dos de irradiador incluya en portada la imagen de este panel de diego rivera es cierto que sin ningún comentario ni ningún texto adicional pero podemos pensar que se trata de un acto de solidaridad de los estridentistas con Diego Rivera. Y bueno, pues con esto quería terminar. Muchas gracias. Muchas gracias Ebodio. Y tenemos realmente un poco de tiempo, así que sí podemos abrir el micrófono al público. No sé si alguien, bueno, antes algún panelista quiere decir algo más, complementar. Si no abrimos eh, al público, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Sí, porque no veo absolutamente nada. Allá atrás parece que hay una mano. Se ve un exacto, está en la botellita. Bueno, gracias. Quiero agradecerles y preguntarle a quien quiera responder cuál cree que serían los nuevos retos en la lucha por mejorar la situación del país comparada con la que tuvieron los jóvenes por revolucionarios. Una respuesta muy fácil. Hay que organizarse, hay que hacer revistas, hay que dar la pelea, no sé cómo ni cuándo, pero este, yo creo que urge hacerlo. ¿no? Ahí es medio otra. Sí, ahí va. Ah, perdón, un complemento aquí. Perdón, solamente quería... quería ¿Dónde, dónde está quien preguntó? Ahí, ahí. Ah, bueno, amigo. Este, solamente quisiera agregar a lo que decía Bodio, que eh, el nivel de información de los jóvenes que están despertando es excepcional. Este es un elemento, lo que pasa es que se utilizaba para un sentido onanista, perdonando por la expresión. Y lo que hemos advertido en los últimos días es el paso lúdico del gadget, del de ensimismamiento eh, de estos jóvenes, hasta donde yo alcanzo a distinguir, acompañado de una gran información que contiene justamente la, justamente la, la capacidad de la revolución tecnológica. Entonces yo estoy esperando ver qué tipo de eh, suceso viene, además de la maravillosa solidaridad con motivo del 19, la capacidad de organización. Y yo tengo la impresión que va hacia el campo de la cultura. Eh, yo he comentado una y otra vez que el horno está para bollos para una gran revista en este momento en México, que me temo tendría que ser desde una perspectiva, sí, de jóvenes. Perdón. Por favor, sí. Eh, sí, buenas tardes. Mi nombre es Leobardo Vázquez. Yo actualmente tengo una revista digital en, en la red y es mi curiosidad. De hace un siglo, el periodo revolucionario que era mundial, no estaba la guerra, la primera guerra, estaba la revolución rusa, estaba agitado el... Eh, el territorio mexicano, por no decir, este, otras zonas que se estaban convulsionando a nivel internacional, ahora con los más media, con la revolución tecnológica, como de, decía el, el profesor que habló, no recuerdo su, su nombre, pero, hoy, Fernando pero Fernando Curiel. Gracias, este, profesor Fernando, de que ahora efectivamente los jóvenes eh, tienen mucho que decir y se espera que, que esa publicación que, que nombra el, el profesor Fernando se, se logre, se consolide, porque si hace un siglo con todos estos escritores que, que se nombraron y pintores y seguramente la población ávida de una nueva forma organizada de sociedad mexicana y mundial también, ahora, ¿cómo se fincaría esa nueva sociedad futura? Dado que el discurso convencional de los paradigmas actuales, eh, eh, ha, hablemos de, de, de Cuba, hablemos de España, digo, que se está agitando España ahorita, ¿qué nos espera? No? ¿Cómo visualizamos las nuevas formas de difusión que en un momento determinado nos pueden rebasar? Este, eh, eh, Digo, no quiero hablar del oscurantismo de, de, del México este, del siglo XVII, pero de alguna manera sí tiene que haber esa apertura, dado que, que ahora la revolución es digital, tecnológica, y que sí se tiene que contribuir a, a esa nueva formación de la juventud, que ya no descansa en el Ateneo, ya no descansa en las calles del centro histórico universitarias, ¿no? Debe descansar en otras formas organizadas de, de la sociedad. Eh, en el caso, por ejemplo, de los temblores recientes, no vemos la respuesta, que rebasó mucho el Twitter. La agitación política-social que se vivió en el México actual, contemporáneo, reciente de unos días, rebasó en los más media con la organización propia. Eh, eh, ¿Qué sigue? Gracias. Solo un comentario a, la, a los dos. Eh, participantes. Sí, es normal que uno piense en paralelismos, ¿no? Entre aquel pasado que estamos describiendo que tiene ya casi 100 años y el momento actual. Me parece hay una diferencia muy importante, ¿no? Estos grupos de jóvenes contemporáneos, ulises, trentistas, pudieron participar en la reconstrucción en alianza con sectores del Estado mexicano. Todavía en la revolución, bueno, los contemporáneos con Vasconcelos, los estriantistas con su protector en, en Veracruz, Heriberto Jara, es difícil imaginar eso el día de hoy, ¿no? No hay, no está a la vista ningún sector del Estado mexicano para formar alianzas con la juventud, yo no lo veo, creo que es un cambio radical, ¿no? Ellos participaron en el Estado, fueron diplomáticos muchos de ellos, altos funcionarios del Estado, secretarios del Estado, Gorostiza, Torres Bodet, Arce en el servicio exterior. Esa posibilidad con el partido único que había entonces, pues ya no es válido. Los jóvenes tienen que imaginar otras formas de organización y participación que me parece que van a tener que ser... Formas exteriores al sistema de partidos que está en una crisis gravísima en este país? Fernando, por favor. Ahí está el micrófono, te lo pasan ahora. Creo justamente que una de las notas de ese fenómeno que estamos aventurando es lo innecesario que resulte el Estado y el mundo oficial para que ocurra. Justamente ese es uno de los rasgos fundamentales, la. No necesidad, ¿sí? lo ajeno totalmente del mundo oficial, llámese cárteles de la política o partidos, o sea, etcétera, etcétera. La maravilla es que justamente no lo requiere. Y uno de los elementos tiene que ver con la economía. Los medios permiten aquello que los jóvenes de lo que hemos hablado no tenían a la mano, ediciones, o sea, realmente inversiones presupuestales fuertes, Revista, libros, eh, imaginemos, este, se nos olvida el gran apoyo, por cierto, que le dio el presidente Obregón a su secretario de, de, de Educación. O sea, no solamente lo privilegia en lo presupuestal, sino que llama y le entrega los archivos, que, digo, la, 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 el este, la imprenta, lo que será después de imprenta, la, la imprenta universitaria. Este es un paso fundamental, Vasconcelos lo recuerda lo recuerda muy bien. Entonces, repito, una de las maravillas es que no necesita ese grupo si se manifiesta ese movimiento del Estado, ni del mundo oficial, ni de lo oficioso. Perdón. Alguna pregunta aquí. Buenas tardes. Eh, al maestro Evodio Escalante. ¿Se pueden conseguir aún todavía esos facsímiles de la revista El Radiador? Y otra pregunta, bueno, veo que todo el mundo menciona esa famosa tardeada. Pero no veo que se vea el programa, porque dicen pintores, escritores y músicos, pero nunca dicen cuáles son los músicos, yo sospecho de Ponce y de Revueltas, pero nunca he encontrado el programa y qué es la música que se presentó, porque al parecer, o sea lo que he visto es que incluso hasta Ponce hizo una composición para maplesarse, pero no encuentro cuál es y no veo que mencionen qué es, cuál es la música que se hizo. Me, esa es más que nada pregunta. Bueno, la, la primera parte de su pregunta tiene una respuesta muy fácil. Eh, ya lo dije, la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa hizo una edición facsimilar. Entiendo que incluso se agotó la primera edición y se hizo una segunda edición en pasta dura. Claro, hay los problemas que ya, ya consabidos de la circulación, que va uno a una librería y no encuentra el material, pero ese material existe y en última instancia. Pues habría que dirigirse al Departamento de Publicaciones del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. El otro punto sí este, ab, abre un espectro complicado, porque en efecto se sabe de esa tardeada estridentista, en, eh, y hay eh, de hecho un testimonio periodístico, o un par de testimonios periodísticos de Arqueles Vela. Pero igual, yo estoy un poco igual que ustedes, o sea, nunca he tenido un programa, si es que existió, sabemos que fue una reunión múltiple. Quizás lo que yo quería enfatizar es que los estridentistas, pero igual sucede con los contemporáneos, no eran solamente los escritores, también Anthony Stanton ha señalado muy bien, pues también estaban pintores, también había filósofos. Y eh, músicos como Chávez quizás, y algo parecido sucede con el estridentismo, sobre todo a partir de la revista Irradiador, o sea, se ve que es un conglomerado de artistas de distintas disciplinas, y se sabe que en esa tardeada pues había pinturas de, de no sé, de Alba de la Canal, que había máscaras de Germán Cueto, que se interpretó música, pero no se sabe bien qué fue. Uno puede pensar que si ahí estaba Fermín Revueltas, también tendría que estar Silvestre Revueltas. Y hay indicios que, eh, que nos señalan que Revueltas también, eh, Silvestre tuvo una cercanía con el movimiento estridentista, sobre todo esto se confirma. Cuando en años recientes, después de la muerte de Rosaura Revueltas, fue posible conocer materiales que ella había secuestrado, digamos. Y ahí hay una partitura de un poema sinfónico escrito por Silvestre Revueltas, basado en un libro de cuentos infantiles que habría escrito y publicado en esa época Germán Lízar Subide. Entonces, sí, no, no hay. No, no hay Desgraciadamente no hay información específica de qué cosa se presentó y qué cosas sucedieron estrictamente ahí y no hay muchas huellas documentales de ello. Entonces sigue siendo un poco un misterio qué tanto hubo en la tardeada esa estridentista. Muy bien, eh, creo que ya estamos con el tiempo suficiente para ir a comer, descansar un poquito. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que sigue esta jornada a partir de las cinco de la tarde. Los esperamos con la segunda mesa. Eh, ojalá puedan quedarse por aquí y acompañarnos en la segunda mitad. Gracias de nuevo. Hasta luego.